Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto. Entonces, muy buenas tardes. Club de lectura literaria Exploradores del Abismo. Bienvenidos a nuestro ciclo 5, sesión cuarta, cierre de esta sesión de este ciclo, pero también de este año con este ejercicio que nos ha parecido sumamente importante e interesante de compartir con ustedes autores temas y lecturas literarias el día de hoy tenemos aprovechando que es nuestro cierre y que los tiempos coincidieron tenemos un invitado tenemos un invitado ya se los vamos a presentar y les vamos a presentar no solo la persona sino el proyecto que hay detrás también que tiene que ver por supuesto con el fomento de la literatura pero también con la escritura creativa entonces, por ese lado ya vamos a charlar un poquito con nuestro invitado. Les vamos a dar la bienvenida entonces a Letras Colombianas, nuestro ciclo 5 del año 2020, con una autora, con una autora que creo, eh, por lo menos desde mi visión, ya escucharemos la visión de la maestra Ida, y desde nuestro invitado, en mi caso, es una innovación, es un descubrimiento, es una autora que no he leído mucho, sino que comienzo a acercarme en... Preparando este espacio y este ciclo, eh, que curiosamente, y creo que ya lo charlábamos la vez pasada hablando del escritor bogotano Evelio Rosero, fue un ciclo de literatura colombiana, pero curiosamente la mayoría, tres de ellos, eran del Caribe, o son del, bueno, eran dos, uno es del Caribe, ¿cierto? Entonces arrancamos porque teníamos que hablar de letras colombianas eh, alrededor de su literatura, de la memoria, de las artes, teníamos que hablar de Gabriel García Márquez. Eh, vuelvo y digo, desde unas generalidades, este es un espacio eh, que es corto, es un espacio de invitación, de acercamiento, de exploración, como su nombre lo dice. Eh, leímos un cuento maravilloso, maravilloso, es un cuento que a mí en, en lo particular me gustó muchísimo, ¿cierto? Y ya se los vamos a recordar. Una autora, una autora que también es un descubrimiento, un descubrimiento muy interesante y definitivamente alguien que hay que seguir leyendo y es Marvel Moreno. Entonces, Marvel Moreno, que aunque ya falleció, deja una literatura corta, pero una literatura muy fuerte, muy contundente. Eh, estábamos en la sesión pasada, la sesión 3, hablando del autor bogotano y de esa relación con el sur del país, con Pasto especialmente, con Nariño. ¿Cierto? Y es Evelio José Rosero Diago, con una literatura que es eh, transgresora, era el concepto que estábamos denominando en su momento. Y bueno, el día de hoy tenemos una autora joven, una, autor, una autora que ya tiene una obra interesante, que aunque es colombiana, es cartagenera, ya vive hace bastante tiempo en Argentina y desde ahí ya ha escrito la mayoría de su obra, estamos hablando de Margarita García Robacho, que es la autora que nos convoca hoy y que da cierre, da cierre a este ciclo 5 como lo mencionaba, pero también da cierre al ejercicio de el club de lectura eh, Exploradores del Abismo para el 2021. Vamos a ver qué va a suceder en el 2022, es algo que tenemos que discutir. Esperemos comentarios también. Por ahí hicimos un ejercicio, tengo que comentarlo en este momento, hicimos un ejercicio en nuestros colegios, el Colegio Unión Europea de la localidad de Ciudad Bolívar y el Colegio Gonzalo Arango de la localidad de Súa. Hicimos un ejercicio con nuestros estudiantes de encuesta de sus gustos, de la lectura eh, en relación a la literatura. ¿Qué les gustaría leer? ¿Qué leen? Eh, si van a la biblioteca pública, si están inscritos, si conocen otros ejercicios eh, iguales o similares al que nosotros hacemos, que es un en vivo eh, donde queremos mostrarles algunos elementos, algunos temas, algunos autores desde algunos ciclos. Eh, y encontramos unas sorpresas muy interesantes, muy interesantes. Encontramos estudiantes que quieren leer cosas alrededor de Medio Oriente, eh, tal vez porque el Mundial está sonando por ahí, está sonando. Eh, Dubái, entonces les gustaría leer cosas de Dubái. Bueno, sería una interesante exploración. Literatura italiana, literatura francesa, fue muy interesante que estudiantes de bachillerato nos dijeran que esos son sus intereses. Eh, las sagas, por supuesto, hay un interés claramente de los jóvenes por leer las sagas y estos autores y autoras que están escribiendo no uno, sino tres, ocho, diez libros en unas sagas de ficción, sobrenaturales, ciencia ficción. Hay una literatura que puede ser interesante y de la cual mucha ya ha ido al cine, entonces hay una relación muy interesante también ahí. Eh, sorprendidos también porque hay estudiantes que quieren leer nuestra literatura, continuar con li autores colombianos y conocer un poco más de la literatura colombiana. Y por supuesto, es nuestro interés y también nuestra exploración conocer autores latinoamericanos y que todo esto se vuelque a las escuelas eh, descubrir que hay en las bibliotecas escolares que en los pensum y en los planes lectores eh, se amplíen los canes los cánones de autores y de temas alrededor de la literatura y que nuestros estudiantes empiecen a descubrir y a explorar este mundo maravilloso que es la literatura y por qué no la escritura literaria también y sea también porque porque no una opción de vida para ellos. Entonces, ese es nuestro interés en el Club de Lectura Literaria Exploradores del Abismo. Eh, como hemos estado acostumbrados, está mi compañera, la maestra Aida Gutiérrez, y les queremos presentar a alguien que eh, está un poquito malito de la garganta y vamos a tratar de no ponerlo a hablar tanto, pero queremos escucharlo un poquito. Y es un amigo, un amigo que ya de, de bastante tiempo, de los tiempos, no sé si alguien me estará escuchando esto. Espero que no, de los tiempos de la famosa Gavia, ¿cierto? Una revista de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de la Facultad de Ciencias y Educación. Eh, no queremos decir cuántos años porque eso revelaría muchas cosas de, de nosotros y tampoco. <laughs> y lo traemos y nos va, nos va a contar y lo invitamos porque él es eh, una persona que le gusta a esta autora, que la ha leído y por eso lo invitamos el día de hoy y también nos va a contar. Un poco qué es lo que hace, y nos va a hacer una invitación también ahí a lo largo del programa, porque hay varias cosas también que él trabaja y que hay invitaciones interesantes para el 2022. Creo que es algo por ahí con Mary Shelley y el maravilloso Frankenstein. Entonces, eh, bueno, démosle la palabra un poquito a Diego, ¿cierto? Diego Valbuena, lo vamos a poner un poquito grande, Diego, para que se vea un poquito más eso. Y. Vamos a escucharlo. Diego Ortiz Valbuena, bienvenido al Club de Lectura Exploradores del Abismo. Muchas gracias, Macrol. Muchas gracias, Aida. Pues buenas noches a todos aquellos que nos están viendo en la noche de hoy. Eh, vengo un poco ronco, pero pues con toda la disposición de charlar un poco acerca de esta autora que ya desde hace un buen par de años, unos muy buenos años la leí por primera vez ya les iré contando en dónde me la encontré por mera casualidad y pues nada, no, pues muy contento aquí estar con ustedes. Bien, Dieguito, Dieguito quién es? Diego quién es? Cuéntanos un poquito sobre eso y cómo se va relacionando eso con el programa de hoy, además de como ya lo dice ser un lector de Margarita García Robayo, ¿en qué trabajas? Yo estoy dedicado actualmente a dar talleres de escritura creativa con Idartes. Eh, estoy trabajando además en la Casa de la Cultura de Chía, eh, coordinando y dirigiendo el taller de narrativa latinaja eh, y también dando clases en el programa de educación formal de, de la Escuela de Formación Artística de, de Chía. Y pues además soy uno de los integrantes del colectivo No Escritores, que es un colectivo que ha estado como siempre buscando espacios de reflexión alrededor de las múltiples narrativas que no solamente en la literatura, sino también en la música, en el cine, en los videojuegos. Entonces nos interesa hacer como reflexiones en torno a cómo se construyen y cómo se, cuál, cuál es el tipo de difusión de, de este tipo de narrativas. Bien, ahí ya empezamos a encontrar relaciones interesantes y cosas para tejer porque para nosotros también es muy interesante y, y creemos que es una labor y es no hablar de la literatura, sino hablar de las artes y cómo se van entretejiendo las artes. Entonces, eh, recuerden que te, nosotros tenemos una fanpage y tenemos un blog. Entonces, ahorita les compartimos también la página de los no escritores y de esas varias cosas que nos está comentando Diego para que ustedes también puedan ampliar la información. Recuerden que estamos en vivo el día de hoy, pero este programa lo podemos eh, dejar en la plataforma YouTube para que ustedes lo puedan volver a ver, lo puedan utilizar en sus clases o para los que les encanta y ya les llama la literatura, puedan tenerlo ahí a la mano. Listo, Dieguito, yo creo que vamos a dejar ahí, vamos a seguir charlando ahí poco a poco a lo largo del de día de hoy y eh, precisamente vamos a arrancar con música para empezar a ambientar a Margarita García Roballo. Y bueno, traemos, traemos un grupo que precisamente tuvo la oportunidad de verlo hace poquito en vivo y es de Cartagena, ahorita que se están, entre comillas, reactivando, ¿sí? Porque esa es una re reactivación mediada por, por el, el carnet de vacunación, por, bueno, hay un, unas discusiones que no solo se están dando acá, sino se están dando en diferentes partes del mundo. Entonces, la idea es que vamos a escuchar, vamos a escuchar a un grupo que se denomina El Caribe Funk, el Caribe Funk, con una música muy interesante desde Cartagena, pero que no se limita a Cartagena, tiene toda su energía, todo su calor, pero hay una fusión muy interesante en esta música y me parece que, que, que funciona para empezar a hablar de Margarita García Roballo. Entonces vamos a escuchar algo del Caribe Funk, no, lo, no estamos colocando las canciones completas porque... Eh, YouTube es muy buen censor, es bueno censurando, entonces ya ya nos ha tocado eso, entonces colocamos un fragmento, pero en la fanpage les dejamos la canción para que ustedes sigan explorando también y sigan escuchando al Caribe Funk. Entonces eh, deme un segundito y ya les comparto para que escuchemos un ratico y empecemos a hablar de esta autora maravillosa colombiana, Margarita García Robacho. Entonces, bueno, Caribe Funk, Canales de un despertar. Mm -hmm. slap Se pintó la cara, de en el carnaval. Luz encendida, el silencio bailando, tambores de local. Él caminando, arrastrando su paso, vigilia ancestral. Grito del alma, emociones que salvan. Nada te faltará. Intenta cantar melodías y el ritmo te seducirá. Armoniza la vida y desnudará su tonalidad. sonríe, sin tener ninguna excusa, intenta adornar toda la musa, ni ve energía para regalar, Fomentar, un derroche de alegría, instruye construyendo con certeza, navega en canales de un despertar. oh, oh. oh. Abrió la sala, se pintó la cara, aterrizó en el carnaval. Luz encendida, los silencio, bailando tambores de local. Él caminando, arrastrando su paso, vigilia ancestral. Grito del alma, emociones que salvan, nada te faltará. Intenta cantar melodías y el ritmo te seducirá. Armoniza la vida y desnudará su tonalidad. Sonríe, sin tener ninguna excusa, intenta adornar todas las musas, nivela energía para regalar. Fomenta un derroche de alegría y su construyendo con certeza, navega en canales de un despertar. Cada vez de un despertar armoniza en su tonalidad. Tienes ninguna excusa, intenta adornar toda la musa, ni de la energía para regalar, oh, 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 comenta un derroche de alegría, instruye, construyendo con certeza la en canales de un despertar. Bien, listo, volvimos. Qué pena, qué pena con ustedes cortar la canción de esa manera, pero ya nos sucedió que si dejamos las canciones completas con YouTube nos genera algunos inconvenientes. Sin embargo, no olviden que la vamos a compartir en nuestra fanpage Club de Lectura Exploradores del Abismo para que la escuchen completa y. Puedan, puedan escuchar otras canciones de este grupo que es recomendadísimo, vienen de Cartagena, estos chicos que se llaman el Caribe Funk, ¿listo? Y escuchábamos Canales de Un Despertar que me parece una canción maravillosa. ¿Y por qué arrancamos hoy con el Caribe Funk? Porque precisamente vienen de esta ciudad maravillosa que es Cartagena, en la costa caribeña colombiana, y es de donde es nuestra escritora. ¿cierto? Margarita García Roach. Entonces comenzamos con algo de música cartagenera que no es, digamos en Colombia estamos acostumbrados un poco a escuchar vallenatos, ¿no? Los vallenatos es lo que se escucha en la costa, que hay unos muy interesantes, pero queríamos traer un grupo distinto, algo con un poco más de fusión, ¿cierto? Eh, y esta mezcla también eh, nos, nos adentra en esta autora, porque es una autora que no tiene una línea clara, digamos, en su escritura, sino que en su escritura es muy variada, ¿cierto? Y hay mucha fusión también entre la crónica y lo literario, entre la, digamos, la autoficción, ¿cierto? Eh, hay varios elementos ahí que ya vamos a discutir también con la maestra Ida y con nuestro invitado del día de hoy, Diego Valbuena. Maestra. ¿Qué te pareció el Caribe Funk y cómo lo podemos empezar a tejer con Margarita García Robayo y la costa atlántica colombiana? Bueno, pues primero saludarlos porque no los había saludado. Espero que estén muy bien. Rico que nos acompañen el día de hoy o los que nos escuchan en este caso un diferido. Chévere también que se sumen como a este, a este programa. Pero bueno, empezamos con el caribeón que a mí me parece que eh, no lo conocía. Rolando lo recomendó y creo que mezcla muy bien toda la parte de fusión y también un poco lo que la misma autora manifiesta y es que eh, Cartagena es una ciudad de muchos contrastes y entre ellos también tiene que ver como con la parte extranjera, que es los extranjeros que llegan, esa mirada también que se puede dar allí y esa fusión pues se da no solamente con los ritmos del caribe sino también con otras partes o otros lugares. Entonces creo que es un buen inicio para que empecemos a hablar de la autora en, ese, en esa fusión, no solamente de ritmos, sino también en este caso de culturas, de visiones y de muestras que nos va a dar ella también dentro de, dentro de sus textos. Bien, entonces adentramos con música, pero ya vamos a relacionar un poquito también con poesía con poesía. Déjenme, yo empiezo a compartir la presentación. Diego, Diego nos iba a contar dónde conoció la literatura de Margarita García Roballo. Cuéntanos ahí mientras yo organizo esto, Porfis. Hace ocho o nueve años eh, que llevo siguiendo a un argentino que me parece... Un, un caso completo en su escritura, pero además muy interesante en las propuestas y proyectos que ha ejecutado durante estos años, que es Hernán Casiari. Hernán Casiari eh, es una historia muy divertida porque él empezó como un típico bloguero que simplemente se ponía a escribir como cosas de su vida, la subía en un blog que se llamaba Orsay y después de hacer eso durante muchos años, cinco o seis años, eh, él toma la decisión de crear una revista eh, autogestionada y en donde él promete que a los autores que él pueda invitar a su publicación le podrá pagar el 50% a, por cada uno de los textos, a cada uno de los autores y a cada uno de los ilustradores. Este proyecto nació, uf, no sé. Ya no sé hace cuántos años habrá sido eso. Eh, y en su, no mentiras, no fue en la primera edición, fue como en el número 12 o en el número 14. Invitó efectivamente, o más bien, eh, recopiló, o le pidió, porque casi siempre él es el que hace la curaduría de esta, de esta revista, un texto a Margarita García Roballo que se llama Amar al Padre. Entonces el momento en que lo leí en su, en su día, cuando yo leí, yo dije como, ¿cuánta intensidad hay en ese texto? Y yo porque nunca había escuchado de esta autora. Entonces, bueno, y luego nos dimos cuenta que ese texto termina recopilado en, en su libro de textos Primera Persona. Eh, ese, ese descubrimiento de esta autora en esta revista fue muy grato porque además Hernán Casiaris le interesa como eh, visibilizar autores y autoras que tienen como en general un gran dinamismo en su narrativa, y, y, y creo que lo primero que me, que me capturó de la de narrativa de Margarita García Roa, yo era como eso, una intensidad como en lo que estaba narrando, al punto que, y me, me parece que aquí también juega un ese, ese elemento de la ambigüedad de los textos de ella Hernán Cassiari eh, hace o, sí, publica el texto y él dice del texto que es un ensayo pero efectivamente luego en eh, la recopilación de los textos de primera persona de Margarita García arroyo pues entonces uno lo asocia más como con un cuento entonces creo que estar flotando un poco entre géneros también es una, es una cualidad que me parece que es positiva en este caso para la autora, ya que ella tiene efectivamente esa libertad de poder narrar desde una primera persona, en donde uno no sabe hasta qué punto hay elementos autobiográficos, en qué momento empieza el juego autoficcional, en qué momento real, está haciendo un texto que parece más una crónica, y que efectivamente igual hay... Obras como por ejemplo la, la que señalaba Macrón hace un rato, que es cosas peores, donde uno sin dudas uno dice efectivamente este es un libro de cuentos. Entonces ese fue, ahí fue como el inicio de, de, de mi camino de, de rastreo de la obra de Margarita García Ruballo. Listo, bien. Diego me, Diego me acuerda, y no sé si la maestra Ida también tiene algunos referentes, eh, que uno llega muchas veces a algunos autores por esas recomendaciones que dan otros, ¿no? Es, es bueno estar pendiente de esas recomendaciones, algunas revistas, algunos programas. Estaba acordándome eh, precisamente de Café Che Hop. Café Che Hop es un ejercicio de un programa mexicano eh, donde invitan autores de cuentos latinoamericanos y a lo largo del programa eh, hay una entrevista, pero también hay una muestra de lo que ha leído el autor, de lo que ha escrito, de cuáles son sus referentes. Es un programa que me gusta mucho por ahí hemos publicado algunos de Café Chejov especialmente creo que fue el de Villoro y el de Guadalupe Nettel si no estoy mal en nuestro ciclo mexicano eh, que estaban por ahí y eh, también porque precisamente encontramos el cuento de cosas peores en internet que a veces también es difícil encontrar eh, algunos cuentos o algunas obras en línea no eh, hay algunos libros y eso que ya es difícil encontrar algunos libros también eh, pero es mucho más difícil encontrar textos completos para, para empezar a leer a los autores. Y hay un, ejercicio, hay un ejercicio que me parece también muy interesante, que es similar al que estabas mencionando, y es un ejercicio de Alberto Chimal, el mexicano. Alberto Chimal tiene un blog que se llama Las Historias, y en este blog hay una antología de cuentos, que ya es una antología que ha crecido muchísimo. Y ahí encontramos, por ejemplo, también un cuento de Margarita García Roayo. Y en ese, en ese blog que lo recomiendo mucho, Las Historias de Chimal, hay muchos autores que uno no reconocería, autores chilenos, peruanos, bolivianos, mexicanos, cubanos y por supuesto colombianos, entre otros, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante empezarnos a acercar también eh, y que los ejercicios que nosotros hacemos empiecen a a explorar esas revistas, esos programas, esos programas de entrevista que donde ya la cultura es limitada en Latinoamérica tenemos que decirlo, pues hay hay que aprovecharlo mucho y que se vuelvan esas sugerencias. Eh, maestra, de, te acuerdas de algún referente que tengas? Claro, yo creo que todos llegamos por algún tipo de recomendación, sea por los mismos autores que leemos, por ejemplo, bueno, yo yo puedo decir que también el blog de matas hace que uno eh, tenga la posibilidad de llegar a algunos referentes latinoamericanos. Me acuerdo muchísimo que, eh, de hecho, él referenció a Zambra y fue también una de las formas de encontrarlo a él, al chileno. Y de ahí a, uno encuentra muchos libros de ensayos en donde los mismos autores empiezan a referenciar a autores que no conocíamos. De hecho, por ejemplo, para mí, el autor que está mencionando, Diego, es nuevo. Yo no conocía a Hernán casiari así que, bueno, es un, una buena oportunidad para conocerlo porque ni idea. Y eso hace que uno entrechar las conversaciones y también entre lecturas empiece a hallar a otros autores. Entonces, creo que ese es uno, un buen mecanismo para conocer autores que uno ni, nunca hubiera conocido si no es por ese medio. Y también, digamos que la posibilidad que nosotros estamos tratando de abrir por medio de este espacio es precisamente ese: que empecemos a explorar una serie de autores que no conocíamos y de hecho referentes pictóricos que hasta nosotros no los conocíamos, pero que en estas búsquedas empezamos a hallarlos, ¿no? Entonces, esa es como la oportunidad. Exacto, entonces que, que se convierta en una red de alguna manera de recomendaciones y de eh, recomendaciones de autores y de lecturas eh, literarias. Entonces, en ese sentido, y siguiendo con la línea de Cartagena por la que nos trae el Caribe Funk, y estas recomendaciones de eh, ese ejercicio donde Diego conoció eh, eh, a Margarita García Robayo y que nos lleva a empezar a hablar de otros autores. Pues eh, yo recordé, recordé que había leído a Luis Carlos López, llamado El Tuerto López. Eh, hace rato que no lo leía y me, me, me fue grato eh, retomarlo de alguna manera. Y quiero, quiero traer un poema de Luis Carlos López, quien también es cartagenero. ¿Cierto? Eh, Luis Carlos López vivió entre 1879 y 1950. Es un poeta que, digamos, ya es clásico, ¿cierto? Pero es un referente muy interesante y es un referente que lo ligan con un concepto que me parece también muy importante y es el de antipoesía, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de la antipoesía, pues se le viene inmediatamente a la cabeza el referente chileno que es Nicol eh, Nicanor Parra, ¿cierto? Pero nosotros en Colombia de alguna manera tenemos ese referente de antipoesía, con unos elementos eh, muy explícitos, con una poesía muy directa, ¿cierto? Muy visceral podríamos llamarla también. Y por eso traje, traje a colación este poema que se llama Ante una esquina, que quiero compartirles. Entonces, Ante una esquina de Luis Carlos López o el Tuerto López. ¿Quién interpreta el alma de una esquina sospechosa como esta de arrabal con su pared garapiñada en ruina y su visco farol municipal? Nunca pierde su flema si la urina cualquier, si cualquier tipo, si escucha un madrigal y si contempla en noche sabatina, trifulcas de navaja y de puñal. Sin embargo, quizás oculte un alma dentro del cal y canto de su calma. Y quizás esta esquina en su madurez, lejos de todo bípedo humano, lejos de nuestro plano, en otro plano, sonríe de la humana estupidez. Luis Carlos López hablando de una esquina y que una esquina puede ser de Cartagena, pero de cualquier ciudad. Y yo creo que también es un elemento que para la época es un elemento novedoso. Y es ese es el elemento de empezar a hablar de la ciudad. Y en unas palabras muy directas, que ¿tienen alguna opinión o algún comentario sobre el Tuerto López? ¿Lo habían escuchado? Aida, arranquemos por Aida esta vez. Voy a empezar a decir que no, no conocía nada de Luis Carlos López, para ser honesta. Pero eh, digamos que leyendo y siguiendo la lectura que estabas haciendo, me parece muy interesante que parta de algo tan mínimo, bueno, que, que en la poesía también se da, pero que parta de algo tan mínimo como una esquina y que desde la esquina empiece a, a, a abrir todo un mundo de posibilidades, pero no lo conocía, así que es otro de los referentes que me llevó esta sesión. Don Diego. Había un profesor de la distrital nuestro que le fascinaba, pero ahora mi memoria es tan mala que ya olvidé hasta el nombre del honorable profesor nuestro de fonética y fonología. Recuérdenme su nombre. Yo sé que ustedes lo saben. Álvaro. Sí, Calderón. Álvaro Calderón, es que no me acordaba el apellido. Yo recuerdo en sus clases un día en medio de, 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 ya no me acuerdo ni que era de las dos, de y de fonología y de repente empezó a hablar de poesía y se acordó de los poemas del Tuerto López y empezó a recitarlos así con un sentimiento que yo quedé totalmente extasiado porque se notaba la intensidad con la que sentía cada uno de esos poemas, esa fue la primera vez que yo escuché del Tuerto López en mi vida y traté de empezar a buscar poemas de él porque eh, Primero me gustaba todo ese juego de la sonoridad, como de, 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 de esa poesía todavía muy clásica, donde un poco las formas del, 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 de la rima y del ritmo son importantes, pero además efectivamente eh, el tuerto lópez como con una, con una cotidianidad que, que es como tan tan agradable porque pues con todo y digamos su manera directa de hablar de, de esta esquina yo soy de los que disfruto mucho de la poesía que es tan tan directa en su en su decir no sé lo, la disfruto mucho porque creo que es ese juego como entre lo que está diciendo y la manera como lo está diciendo yo yo estaba pensando yo estaba pensando que es es muy contemporáneo mm. es muy contemporáneo a pesar para la época en que vivió cierto eh, Digamos, estábamos hablando de finales del de 19, principios del 20, eh, donde claramente las vanguardias fueron fuertes y, y, y creo que en Colombia es, es precisamente un innovador en, en muchos aspectos. Eh, yo también, y, y, y recordaba un poco también a Luis Vidales, que también eh, con su suenan timbres, eh, hay mucha innovación y hay mucha ciudad, ¿cierto? En su poesía, para un momento donde la ciudad no era... Digamos algo en Colombia como, como tan, tan fuerte, ¿no? Eh, realmente estamos hablando de la ciudad de ya de los años 60 para acá eh, y, y Bogotá como su centro, eh, como el centro que siempre ha sido para Colombia. Entonces ahí tenemos un elemento y alguien para rescatar también en poesía desde Cartagena, ¿cierto? Y es el Tuerto López. Entonces para que lo busquen eh, y para que lo lean en la página de poesía del centro Cervantes hay muchos poemas es una obra hay una obra muy completa del Duerto López para que nos acerquemos a ella. Listo, y vamos entonces a nuestro a nuestro momento pictórico, a nuestro momento de arte plástica y buscando buscando entre los colombianos y especialmente entre las colombianas que son más desconocidas aún, hay que decirlo, pues nos encontramos y estamos haciendo también un pequeño bucle de alguna manera y es que Arrancábamos con Gabriel García Márquez hablando de la cueva, por supuesto, del grupo de Barranquilla, ¿cierto? Y nos encontramos con la maestra Ida, bueno, encontró ella, hay que decirlo todo con su nombre. <laughs> la maestra Ida encuentra un nombre particular que es Cecilia Porras, y Cecilia Porras resulta que perteneció al grupo de Barranquilla, ¿cierto, maestra? Sí, 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 total. Pues nosotros estábamos como tratando de buscar no solamente eh, algún artista plástico cartagenero, sino a su vez eh, de pronto alguna mujer para tener alguna visión también desde la parte femenina. Y nos encontramos con Cecilia Porras y empezamos a mirar alguna de sus obras. Una de las que nos llamó la atención fue autorretrato. Y empezamos a indagar, indagar, indagar. Y nos dimos cuenta que había hecho parte de la cueva y que aparte de haber sido parte de la cueva, ilustró varios libros de varios de ellos, entre ellos Álvaro Cepeda Zamudio, ilustró la primera edición de La Hojarasca entonces nos dimos cuenta que hizo parte de todo el movimiento literario porque a su vez eh, digamos que fue una contracorriente contra todo lo que se estaba dando en su momento con la parte femenina porque pues eh, la pintura era para las mujeres pero para que se quedara en casa y ella empezó a adoptar digamos que otra, otra posición y fue por eso que llegó también a la cueva, tenía un una forma de vestir irreverente también para la época, y ahí la vemos, vemos tres de, bueno, dos de sus obras y una fotografía de ella que muestra precisamente esa irreverencia, en donde vemos no solamente, eh, digamos que una tendencia eh, de varias partes de la vanguardia, porque también él lo mencionaba, creo, cuando estábamos viendo la obra, tenía como toques de Picasso en algunas de sus obras, del cubismo, pero también tenía otras formas de expresionismo. Entonces nos llamó muchísimo la atención, no solamente por la irreverencia, sino también por mostrar desde su lado femenino y su lado también eh, de autorretrato, como verse a sí misma dentro de la pintura y mostrando también, por ejemplo, mostrándose eh, con, con los ojos negros, que también muestra de alguna forma una interioridad, y nos llamó la atención precisamente para anclarlo un poco con Margarita García Roballo en esa idea desde la parte eh, que podríamos hablarlo ahorita más adelante de la autoficción, pero también como esos relatos que vienen desde el yo, ¿no? Entonces ahí queda esta precisamente esta artista, esta ilustradora para que empecemos a explorarla y también como esos hallazgos que no lo pensamos cuando estábamos a, hablando de la cueva jamás hablamos de Cecilia Porras porque no lo mencionaban allí pero después encontrándola nos dimos cuenta que hacía parte precisamente de este movimiento. Empezamos, empezamos a tejer empezamos a tejer desde la música del Caribe funk una fusión cierto desde Cartagena pero también la poesía del Tuerto López donde habita la ciudad y habita lo innovador para la época, y conectamos con Cecilia Porras, ¿cierto? Eh, en este cuadro, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención, Boceto para Mural, eh, que es de Cartagena en 1947, es una tempera una sobre papel, vemos el sombrero volteado, ¿cierto? Y vemos algunos elementos industriales también, que eh, yo recuerdo también cuando estábamos hablando del muralismo en México. Eh, existían esos elementos eh, también industriales en el muralismo. Entonces, miren esta coincidencia tan bonita y encontrar un artista cartagenero, una mujer, ¿cierto? Eh, colombiana, pues eh, es, es muy importante y eh, me parece que muestra las dos caras de la moneda, ¿no? Primero, una preocupación por el desconocimiento que tenemos de nuestro propio arte, ¿cierto? Pero también maravillado y sorprendido por la genialidad de los artistas que tenemos. ¿Cierto? Que lastimosamente desconocemos y por eso tenemos que empezar a explorar y tenemos que empezar a conocer. Y autorretrato de 1954, que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Eh, vemos la fotografía y vemos el autorretrato, claramente son dos tiempos distintos, la fotografía, ella está mucho mayor, eh, pero, pero causa una impresión muy grande esos ojos, ¿no? Esos ojos que de alguna forma son vacíos pero al mismo tiempo que son tan disímiles, entonces tenemos un artista a la cual hay que empezar a explorar y empezar a conocer y a, a difundir también, eh, que es Cecilia Porras, entonces ahí hay otro descubrimiento y otro hilo ahí en el arte colombiano y especialmente en el arte cartagenero, mire que empezamos a encontrar y a descubrir una cantidad de cosas, ¿Cierto? Alrededor de Cartagena. Cartagena lamentablemente la reducimos un poco a sus murallas y a su turismo y tenemos que empezar a descubrir fuera de Bogotá, ¿cierto? Por la periferia, lo nombra la misma Gar Margarita García Roballo, que hay unas cosas muy interesantes, que hay unas cosas que a las cuales tenemos que acercarnos. Entonces, eh, ahí tenemos una invitación para leer, eh, para revisar y para conocer la obra de esta autora plástica. Entonces, yo quería leerles algo y es que Cecilia, ¿cierto? Comenzó a dibujar y a pintar desde muy joven de manera autodidacta. Hacia 1945, más o menos con 25 años, participó en el primer salón de artistas costeños, oigan ustedes, organizado en Barranquilla por Bernardo Restrepo Maya y Germán Vargas. Era la única mujer que participaba en ese salón, y desde entonces quedó ligada a los artistas y escritores del grupo de Barranquilla. Entonces, de Cartagena, gracias al concurso, va a Barranquilla y mire, se abre un mundo con el grupo de Barranquilla, ¿cierto? En el concurso de 1953 ganó el segundo premio con el autorretrato titulado La blusa roja, para que lo busquemos también por ahí. Tiene una obra maravillosa. Eh, hay muchos cuadros que, como lo mencionaba Aida, tienen algo de, de cubismo, según mi percepción. Ahí están las vanguardias, pero es una exploración. Y miren que esto lo liga también a esa escritura mixta, esta escritura híbrida, y es que eh, Cecilia pasa por varios movimientos pictóricos y se puede ver claramente, ¿cierto? Eh, cuando uno busca en Internet y ve su obra, hay una gama muy distinta de conceptos y de movimientos que se pueden ver en su obra. Entonces, Ahí tenemos una artista colombiana que tenemos que eh, seguir descubriendo. Y bueno, vamos a llegar al centro, digámoslo, que lo, de, lo denominaba yo la vez pasada como la sección de la maestra ida, que es el, el contexto, ¿cierto? Y la idea es que ahí, la maestra ida nos va a presentar lo femenino, la autoficción. Y los relatos del yo con miradas alternativas, desde Margar Margarita García Arroyo. Y después entra nuestro invitado, que ha sido un lector, y empezamos a generar una discusión interesante antes de revisar algunos elementos biográficos y, por supuesto, la lectura que vamos a hacer el día de hoy de uno de los cuentos de esta autora. Entonces, maestra, ¿cómo hablar entonces desde Margarita García Arroyo, desde lo femenino, la autoficción? Y los relatos del yo con miradas alternativas. Que, que por ahí tengo una cita, tengo que decirlo, no, no sé si me dejes arrancar con esa cita y, y tú pasas, porque me llama mucho la atención. Dale, de una. Y es como ella responde en una entrevista a la siguiente pregunta, que es una pregunta que ya me parece un poco cansona, que se le hace a las mujeres escritoras, pero creo que se la hacen ya en todas las entrevistas a las mujeres que escriben literatura, y es. Eh, entiendo, ya desde una mirada no eh, particular, entiendo que tampoco te gusta el concepto de literatura femenina. Y ella responde contundentemente de la siguiente manera. La literatura es literatura. Es como decir, ella mujer, es redundante. Simplificas lo que hace el otro y me parece una injusticia. Me llamó muchísimo la atención y me parece que está ligado completamente con eh, la presentación que nos va a hacer la maestra Ida. Compañera. Bueno, pues eh, para centrarnos en esta parte del contexto, pues quise tomar eh, un texto, generalmente como que eh, los textos académicos. Uno dice, bueno, ¿quiénes los leen? Y pues esta es una posibilidad también de leer algunos textos que han escrito algunas personas en sus tesis o que han escrito en otras partes y que me parece también como valioso empezar a trabajarlos. Entonces hay una tesis que se llama precisamente Tres Escrituras del Yo, que es de Camilo Castillo. Y me parece importante también mencionarlo como para darle créditos porque es la lectura que hice de su texto. Entonces, en, en ese texto específicamente hay algo que hacen y que nos permite unir precisamente la obra o que nos permite trabajar la obra de Margarita García Roballo en torno a esas ficcionalidades y esas autoficciones que se arman a través del yo, pero también cómo no es simplemente una autobiografía, sino que en este caso eh, es una... Eh, escritura que se hace a partir sí, de experiencias personales, pero una distancia que se hace a partir de esas experiencias para poder escribirlas. Entonces, eh, hay algo que él trabaja dentro de esa autoficcionalización, dentro de esa autobiografía y dentro de esos parámetros, si se pudiese decir de esa manera, y es cómo esas escrituras del yo tienden a mirar diferentes discursos en donde esa fic esas ficciones o a través de la ficción se empiezan a armar o... Oh, desfiguraciones empieza a ser como una desestructuración o incluso también se puede hablar de esa imposibilidad de nombrar o de decir que algo es como tal y eso que nos lleva pues nos lleva precisamente a mirar qué es lo que ha pasado en la literatura colombiana en torno a la autoficcionalización y cómo se ha dado precisamente para que lleguemos a esta autora y lleguemos a verla precisamente a partir de esa categoría si también lo pudiéramos eh, plantear desde allí entonces hay algo que vemos y es que hay algunas escrituras y cómo se dan también desde diferentes, eh, digamos que registros, como son los diarios íntimos, las cartas, las memorias, los diarios de, de viaje, las crónicas personales y por supuesto la autoficcionalización. Entonces, eh, este, este, esta persona que hace esta tesis nos habla precisamente que hay... Ya no una tradición, si se pudiera decir de esa manera, pero sí hay algunos antecedentes que nos permiten hablar de esa autoficcionalización y nos remiten a uno de los primeros textos que se hacen acá, que sería La vida de Sor Francisca del Castillo, que aun cuando se escribe en el siglo XVIII, termina siendo publicado en el siglo XIX y ya nos habla a partir de este tipo de género, de las experiencias personales autoficcionalizadas de alguna manera. Y nos habla también cómo esa autoficcionalización también permite que otros textos salgan a la luz, por ejemplo a través de la filosofía, como lo vemos en Fernando González en Viaje a pie, o también es pues, una auto o autoficcionalización, un trabajo realmente de ficción, con cuatro años a bordo de mí mismo de a bordo Eduardo Salamea a bordo. Y también menciona otro tipo de textos que se dan, otras formas de expresión que tal vez son más conocidas para nosotros porque o se han llevado al cine o han tenido, digamos, como un editorial mayor, y son como las experiencias de Héctor Abad Fasioninse cuando escribe el olvido que seremos y toma desde una experiencia personal para poderla nutrir desde la ficción y poderla mostrar desde allí. O también otra de las perspectivas que nos dan es, por ejemplo, la obra de Piedad Bonet con lo que no tiene nombre, que toma su experiencia personal a través de lo que pasa con su hijo y lo narra precisamente desde un yo también. Luego vamos a verlo, en este caso, con Pilar Quintana, que desde Cosquillas en la Lengua y también en La Perra, que es otra de sus novelas, se empieza a dar pero me, me llama siempre la, la, la escritora Pilar Quintana en, en sus inicios, sobre todo en cosquillas en la lengua, se me asemejaba muchísimo a lo que pasaba con Andrés Caicedo, también porque son caleños, y tratan un poco esas formas de cómo se ve la parte urbana desde esas experiencias personales. ¿no? Y también lo mencionábamos en algún momento con Darío Jaramillo Agudelo, que aunque es un autor que lo trajimos en este caso a colación en este ciclo, nos permite precisamente hablar de cómo otro tipo de textos, otro tipo de, de lo que veíamos en las cartas permiten hacer una ficcionalización de ese yo, pero alejado, un poco distanciado para crear sus como tal su escritura. Entonces ya nos brindan un panorama en, en esta tesis de un montón de autores y de escritores que abordan la autoficcionalización desde diferentes perspectivas, pero que en este caso no la abordan desde un género específico, como lo podríamos decir es una novela o es una novela meramente, sino que hay como una especie de tejidos híbridos que nos hablan precisamente de esa autoficcionalización. Y eh, en este caso, siempre traemos en esta sección, si lo podríamos llamar así, eh, traemos también un artista, y en este caso quisimos remitirnos a Virus Tropical, que es de Power Paola, que su nombre como tal es Paola García, si no, es, no, Paola García, no, no, no un instante, por eso lo tengo, Paola Gaviria, y ella hace precisamente eh, una novela gráfica, si se pudiera nombrar de esa manera, en donde desde su propia vida empieza a hacer también una autoficcionalización, y esta eh, novela gráfica se convierte en una, en una película que nosotros podemos empezar a ver a partir también de sus, de sus dibujos y de sus ilustraciones. Es un artista también. Entonces, en este caso, para mí es muy importante que, la, que lo tengamos como referente, eh, porque de hecho no es solamente ha pasado en este caso con Virus Tropical, sino también lo podríamos ver en Persepolis, que empezó como novela gráfica desde una autoficcionalización y, y terminó como película, sino que eh, hay otra cosa que atraviesa estas tres obras de las cuales están allí las imágenes que son Virus Tropical que este, también en este caso es lo que no aprendí, y está Corea Apuntes desde la cuerda floja, y es que aun cuando son autoficcionalizaciones, están atravesadas por diferentes géneros, como lo hablábamos, en uno es de la novela gráfica, en otro como lo vamos a ver en este caso, eh, desde Margarita García Roballo, en donde eh, hay una metaficcionalización también, ahorita vamos a ver por qué, y está Corea Apuntes desde la cuerda floja, que también es muy interesante porque termina convirtiéndose en un diario de viaje que habla sobre las experiencias personales de un colombiano que vive en Corea, en Seúl específicamente, pero hay algo que atraviesa estas tres obras que me parece muy interesante y es como a partir de esas experiencias, entre comillas, personales, empiezan a mostrar también una, digamos que empiezan a mostrar una identidad eh, de, de lo colombiano, empiezan a atravesar una serie de problemáticas sociales colombianas. Y entonces, por ejemplo, en Virus Tropical, ya para mencionar esta obra, vemos en este caso que se da un, una, una fuerte eh, búsqueda, o si pudiéramos decir, también se mencionan algunas problemáticas en torno a lo familiar, en torno a esas figuras femeninas y masculinas totalmente arraigadas en nuestra cultura, eh, por no decirlo, súper conservadora. Y entonces ella hace también una alusión a esas problemáticas sociales y a esa idiosincrasia, en este caso colombiana y también en este caso eh, Margarita García Roballo, en lo que yo aprendí tiene como dos partes una en donde una narradora es una niña la, la primera narradora es una niña que también muestra esos lazos familiares y muestra también como un conflicto con su padre que creo que lo vamos a ver también en varios de sus obras y en la segunda parte la escritora o la narradora es una escritora que habla sobre su proceso de creación a través de la muerte de su padre y cuando está haciendo ese proceso de creación está hablando de esa primera narradora del comienzo, es decir, está hablando de la obra que se teje en la primera parte. Y ya en este caso, con Corea Puntos, desde, desde la cuerda floja, que también es, está como, como chévere, como revisarla, que es en este caso de Andrés Felipe Solano, habla sobre las experiencias de este hombre que se va a vivir a Corea y que empieza a encontrar una, una parte exótica también del país que empieza a ver, por eso también se da como un diario de viaje. Y empieza no solamente a hablar sobre esa experiencia del viaje, sobre esa experiencia personal e íntima, sino que a su vez empieza a hablar sobre una serie de, de conflictos o de problemas que se dan en Colombia en torno, en este caso, por ejemplo, eh, a la corrupción, en torno a la violencia colombiana. Y digamos que esta, esta serie de relatos puede que se atraviesen desde el yo, pero no dejan de lado las problemáticas que surgen en el país. Entonces son tres autores que son eh, colombianos, pero que viven en el extranjero. Por ejemplo, también otro dato así como de Pobre Paola es que ella es ecuatoria, ecuatoriana, pero en este caso vino a vivir a Colombia cuando era muy pequeña, como más o menos como de siete años, y se ha convertido en una persona que está totalmente eh, siendo nómada porque se la pasa viajando y a través de sus experiencias pues crea sus obras. Entonces es un poco para armar el marco de lectura de Margarita García Arroyo, pero sé que podríamos hablar de muchísimas cosas más, eh, en este caso específicamente también como de las formas en las que se teje su narrativa, y aun cuando sean experiencias entre comillas personales, hay una, hay una construcción desde la ficción, pero también desde varios géneros para construir su obra, entonces creería que puede ser como, como el inicio para que podamos empezar a hablar de su, de su trabajo y de su biografía también. Listo, muy bien, maestra. Muchas gracias por ese contexto tan interesante. A mí me llama mucho la atención y creo que precisamente se relaciona también con nuestro invitado y es el ejercicio de escritura creativa en el que trabaja Diego también. Y cómo, Diego nos dirá un poquito más sobre ello, cómo precisamente los ejercicios desde los diarios, desde las cartas, desde la memoria personal, ¿cierto? Las crónicas personales y, y cómo... Cómo eso se va ligando y puede dar un siguiente paso a la autoficción, ¿cierto? Y a la creación literaria. Entonces, como el ejercicio de escritura también es muy personal, ¿cierto, Diego? Eh, y tú que has tenido esa experiencia desde, desde el taller de escritura. Yo siempre he creído que toda escritura es escritura personal. Lo que pasa es que a mi modo de ver, el siglo XIX, nos dejó una herencia muy extraña en la que parecía que el verdadero escritor era aquel que podía separar su vida y su obra. Pero tanto con las vanguardias como con ciertas posturas o reflexiones filosóficas del siglo XX, pues nos dimos cuenta que, que la lectura que la escritura es un, es un acto supremamente íntimo y supremamente personal e individual, sino que no se había volcado, me parece, ya sobre eh, la creación literaria misma. Y creo que el momento en que sucede, y yo responsabilizaría de ello a los posmodernos, <laughs> eh, Pero hasta finales de los 90 y ya entrado el siglo XXI es que toda esta literatura realmente empieza a tener como una, una mayor relevancia, sobre todo, eh, al menos en términos editoriales. Y ese elemento es tan, tan difícil en, 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 enseñarlo, porque las personas que empiezan a escribir narrativa quieren escribir lo que no son ellos. Por un lado, y por otro, consideran que poner elementos personales es desnudar el alma en el papel. Y yo trato de convencerlos de que hablar de sí mismos, primero, no es ellos mismos, y esto es un poco la reflexión filosófica de mi parte, eh, que lo que queda en el papel ya no son ellos o son una cosa distorsionada. Más allá de ellos mismos. Y que cuando se ponen en juego elementos personales en la escritura, creo que la escritura adquiere una extraña fuerza y una extraña intensidad que muchas veces no se logra en otras formas narrativas. No quiere decir que las otras no la tengan, pero los textos que tienen unos elementos, y entemos en estos con conceptos complicados como eh, autobiográficos o autoficcionales. Eh, esa, 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 ese ese límite difuso y difícil entre, entre la verdad y la verosimilitud empieza a alimentar la narrativa, al menos por lo, las personas que están empezando a escribir, con una intensidad, una claridad, unas, unas descripciones vivas. Me parece que es algo supremamente... Hermoso y valioso, pero que de nuevo es muy difícil, sobre todo en espacios de, de enseñanza, o más bien de trabajo, de taller de estos, de este tipo de, de textos, y que creo que fue eso de los primeros elementos que me enganchó mucho de Margarita García Roballo, más allá de que yo no supiera en algún momento como datos de su vida. O sea, yo escasamente sabía efectivamente que era cartagenera y que estaba viviendo en Buenos Aires. En su momento no sabía nada más. Pero sobre todo cuando empecé a leer, um, hasta que pasé un huracán, que fue la, realmente la primera novela que leí de ella, y eh, yo sentía eso que muchas veces no se puede poner con, en, con, con palabras. Yo sentía que ahí ella estaba volcando cosas de ella. Pero a mí no me interesa saber qué es y qué no es ella en su novela. A mí me interesa es qué de esos elementos potencian la historia que se está contando. De ahí que esta novela la utilicé durante varios años en, en varios de los, de los talleres de Hidartes. De y hago un paréntesis corto. Una de las dificultades de lo que señalaba Macrol a propósito de lo difícil de que lleguen este tipo de autores y de autoras a un público más amplio, por ejemplo en el caso de los talleres, es que se empiezan a discutir y a debatir el problema de los derechos de autor. ¿Cómo yo puedo hacer llegar una obra a alguien sin adquirirla? Entonces eh, se genera una discusión, eh, se enarbola la bandera de los derechos de autor, pero me parece que esa es una defensa más de la industria editorial que de los autores, porque finalmente algo que logré durante los varios años que utilicé esa esta novela para hablar de ciertos elementos del taller, pues fue efectivamente que hubo un montón de personas que no la conocían y que finalmente se volcaron a comprar sus libros y a leer su obra. Entonces me parece que esa debería ser la lógica, que uno debería Tener la posibilidad de usar sus obras y, sobre todo, presentar a personas que quizás por otros caminos nunca llegarían, y que efectivamente, cuando hay ese encuentro entre el lector y la obra que está leyendo, pues el siguiente movimiento es: yo quiero leer más y yo quiero conseguir esta obra. Finalmente, como para cerrar esta pequeña intervención mía, eh, esa, 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 esos elementos que yo los llamaré autoficcionales, que empecé a encontrar en, en, en Hasta que pasó un huracán, me parece que fue ese elemento, ese plus que empecé a encontrar en la obra de ella, que yo decía, esto es diferente, dentro de todo lo que yo he leído en la literatura colombiana hasta ese punto, aquí hay algo diferente, aquí hay, aquí hay un sabor, aquí hay algo que me sabe mucho más dulce, mucho más rico, eh, y, que, y que me empieza como a, a tentar, a caer en la tentación de seguir escudriñando. La obra de ella, porque quiero ver cómo pone ese elemento de esas, de esas técnicas y esas formas autoficcionales en el conjunto de su obra. bueno, Luego me daré cuenta que su versatilidad da para mucho más. Bien, bueno, a mí me encantaría, Diego, que precisamente tú que has, uh, has conocido la obra de Margarita nos, nos leyeras y de alguna forma nos mostraras un poco. Y nos graficaras un poco lo que la maestra Día ya nos estaba contando eh, en este contexto y digamos en esta en esta pequeña categorización de la autora. Pues le, les voy a leer eh, eh, básicamente la primera página de la novela de hasta que pasó el huracán. Yo creo que ahí ya se pueden reflejar algunos de esos elementos que hemos señalado previamente. Listo, perfecto uno lo bueno y lo malo de vivir frente al mar es exactamente lo mismo que el mundo se acaba en el horizonte o sea que el mundo nunca se acaba y uno siempre espera demasiado primero espera que todo lo que está esperando le llegue un día en un barco y cuando se da cuenta de que nada va a llegar entiende que tiene que salir a buscarlo yo odiaba mi ciudad porque era bellísima y también feísima y yo estaba en el medio. El medio era el peor lugar para estar. Casi nadie salía del medio. En el medio vivía la gente insalvable. Allí no se era tan pobre como para resignarse a ser pobre para siempre. Entonces la vida se gastaba en el intento de escalar y redimirse. Cuando todos los intentos fallaban, era lo que solía pasar. Desaparecía la autoconciencia y en ese punto ya todo estaba perdido. Mi familia, por ejemplo, no tenía autoconciencia. Tenían fórmulas para evadirse, para mirarlo todo desde arriba, por allá lejos en su pedestal de humo, y en general lo conseguían. Mi papá era un soñador bastante inútil. Se la pasaba todo el día tratando de resolver cosas insignificantes que a él le parecían importantísimas para que el mundo siguiera su curso. Cosas como hacer rendir más el par de taxis que teníamos y vigilar que los choferes no le estuvieran robando. Pero siempre le robaban. Su amigo Félix, que manejaba la furgoneta de una farmacia, le venía con las quejas. Por allá había el muérgano que te maneja el taxi. ¿Por dónde? por la Santander gastando rueda con una putica. Mi papá echaba y contrataba choferes cada día por medio y eso, le servía, y eso le servía, uno, para sentirse poderoso, dos, para no pensar en nada más. Esta, este ese arranque de, de, de esta novela eh, me gusta mucho porque primero, un poco ese, ese contexto que ustedes ya... Eh, han señalado de, de esta costa como con sus peculiaridades y particularidades que también por ser de cierta manera una ciudad uno también lo le hace un eco a aquel que habita una ciudad como Bogotá y lo que ustedes señalaban también la figura del padre el padre como personaje va a ser un va a ser fundamental me parece en gran parte de la obra de Margarita García Rovallo, esa figura, y a través de esa figura ella va a hacer profundas reflexiones de sus personajes, porque me parece que le sirve como un ancla, le sirve como un ejemplo, le sirve. Es, una, es, un, es, un, es un personaje que me parece muy. Eh, le funciona para muchos elementos en su, en su narrativa. Bien, gracias, Diego, por ese esa lectura y esa invitación también a leer a la autora y desde tu perspectiva y desde tu lectura. Eh, y también los invitamos, encontramos varias entrevistas, eh, algunas en video, una muy reciente que se hizo este año y una entrevista precisamente eh, de la BBC del 2019, donde el, precisamente el elemento del padre es significativo y ella habla. Eh, que me parece muy particular ella en las entrevistas como trata siempre de desligarse un poco no ella, ella trata siempre de quitarse eh, los estereotipos entonces, eh, entonces no diga que yo hago cierto tipo de literatura sí eh, me gusta eso también del manejo del tiempo y ella lo menciona en varias de sus entrevistas también y me parece muy interesante y ya que vamos a hablar de algunos elementos biográficos entonces en ese momento, pues ella dice, en ese momento hace algunos años, eh, mi papá era una figura que yo la tenía completamente elevada y en un altar. En este momento yo dudaría de eso y eso me parece sumamente honesto y me parece también sumamente valioso, ¿cierto? Y es que no hay definitivos, no hay totalitarismos, ¿cierto? Hay unos cambios constantes y hay que ser constante eh, hay que ser, digamos. Hay que aceptar esos cambios, ¿cierto? Eh, y uno no puede decir que hace 10 años yo hablaba de que me gustaba tal autor, pero es que han pasado 10 años. Es inevitable que mis gustos y que yo como persona haya cambiado. Entonces no me, no me etiqueten como que ese es el autor más eh, significativo. Eso fue hace 10 años. Ahora es otra cosa. Y eso me ha, parecido, me ha parecido una manera muy honesta de decir las cosas y una manera muy sensata también. Que a veces es difícil de, de, de aceptar, ¿cierto? Entonces, y más en los autores literarios, es casi lo que ellos dicen se vuelve una verdad eh, completa, eh, y ella está diciendo no. En ese momento tal vez lo decía, pero ahora yo ya cambié de decisión, ¿cierto? Y eso lo hacemos todos, pero no lo aceptamos, es que es bien particular. <laughs> Entonces, algunos elementos biográficos para ir complementando eh, esta charla y esta discusión tan interesante que hemos tenido. Con la maestra Ida y con nuestro invitado el día de hoy, Diego Balbuena. Eh, foment... Bueno, yo, yo hablaba de fomentador ahorita que estábamos detrás. <laughs> eh, un, un definitivamente un amante de la lectura también y un ejercicio muy interesante que es invitar a escribir a los otros. Eh, y eso se lo ha hecho ya durante, como él lo comentaba, durante varios años con los talleres de escritura de IDARTIS, que para las personas que estamos en Bogotá, eh, se ha convertido en un elemento muy importante para descubrir y para también potenciar el talento de los jóvenes, especialmente en esta ciudad, ¿cierto? Y ya vamos a hablar, ya vamos a seguir hablando, ya vamos a buscar también y lo vamos a colgar en nuestra fanpage, eh, los no escritores, los no escritores, y él nos va a contar qué hay, qué hay, qué se desarrolló en esta pandemia, pero qué viene para el 2022. Bueno, Margarita García Roballo. Como ya lo hemos mencionado, nació en Cartagena, ¿cierto? En 1980, ¿cierto? Quiere decir que ya está rondando los 41, ¿sí? 41. Eh, y actualmente ya desde hace bastantes años vive en la ciudad de Buenos Aires, incluso, incluso ya se le empieza a sentir un poquito el acento, salen en sus entrevistas tomando su mate. ¿Cierto? Entonces hay, hay una influencia, yo creo que hay una mistura también muy interesante que le ha ayudado estar en Argentina. ¿Cierto? En Colombia fue columnista de cine y coordinadora de proyectos de la Fundación Gabriel García Márquez. En Argentina trabajó para Clarín, donde creó un blog, Sudakia. Eh, no sé si Diego tenga la posibilidad, lo estuvimos buscando, pero no lo encontramos, creo que ya desapareció. Entonces, eh, historias de América Latina que ganó diversos premios de rec y reconocimientos, los textos de Sudáquia fueron reproducidos en medios como El País de España, El Espectador de Colombia y el diario Le Monde. Para el diario Crítica de la Argentina escribió la columna La Ciudad de la Furia. Muy seratia muy y suena a eso, ¿no? Muy soda, <laughs> precisamente. Y para la, para la revista C, el folletín dominical Mi Vida y Yo, bajo el seudónimo de Carolina Balducci. Eh, como autora, ha escrito libros de relatos. Hay ciertas cosas que una no puede hacer descalza. Las personas normales son muy raras. Y orquídeas. Y las novelas, hasta que pase un huracán, que es precisamente lo que nos estaba invitando a leer eh, Diego. Eh, y lo que no aprendí. Participó en la antología de los mejores crónicas de la revista Soho y en región. Cuento político latinoamericano. En el año 2013, la Fundación Han Nefkens y la Universidad Pompeu Fabra la distinguieron con una beca de creación literaria. Ganó el premio literario Casa de las Américas en el 2014 por el libro Cosas Peores. Actualmente es la directora ejecutiva de la Fundación Tomás Eloy Martínez. No sé hasta qué punto esté actualizada esa información, la verdad, eh, porque tuvimos que hacer un, un poco un barrido por varias biografías. Eh, en el año 2018 se lanzó en el Reino Unido Fitch Soap, una edición que reúne tres libros de su producción y que formó parte del prestigioso listado Books on the Earth, que selecciona el suplemento literario del diario The Limes ha colaborado con numerosas revistas como piauí en brasil, dossier en chile, anfibia en argentina, arcadia en colombia y the massachusetts review en estados unidos, entre otras. y bueno, es una autora contemporánea, es una autora joven, es una autora que sigue eh, escribiendo y que definitivamente tenemos, tenemos que mantenerla en el radar. y eh, como lo decía diego, hay que conocerla hay que empezarla a leer y por supuesto invitar a otros porque eso también es el ejercicio de el club de lectura Exploradores del Abismo. Y aquí tenemos algunas de sus carátulas, no están todas, pero digamos en esencia esta es la obra hasta este momento, ¿cierto? Entonces recordemos que es una autora activa, entonces tenemos hay ciertas cosas que una mujer no puede hacer descalza eh, las personas normales son muy raras, que el título ya llama muchísimo la atención, ¿cierto? Y que se sale precisamente de esa actitud que tiene ella. A mí me ha parecido muy interesante estos días escucharla en entrevistas. Me ha llamado muchísimo la atención eh, y creo que llama mucho la atención para seguirla leyendo. Orquídeas. Tenemos Cosas Peores también, que es un libro de relatos y, y, y ya vamos a escuchar algo a partir de este, este libro, Primera Persona. Eh, ahí tenemos La carátula, Hasta que pase un huracán, que es eh, la novela de la cual Diego nos leyó la primera página haciéndonos esta invitación. Margarita García Roballo con Tiempo Muerto. Y de lo más reciente es La Suma, que es una reunión de eh, tres de sus novelas, novelas muy cortas, unas novelas ¿cierto? Que es El Sonido de las Olas, que es la reunión de tres novelas cortas. Eh, Ahí compañera, cuéntanos, tú tienes por ahí un libro de Margarita García, ¿cierto? Sí, yo tengo el último, el de El Sonido de las Orias, que tiene tres novelas. Una de ellas era la que nos estaba compartiendo Diego en la lectura, que es Hasta que pase el huracán. Están otras dos, que está en este caso Lo que no aprendí, que era de la cual hablábamos ahorita en el contexto, y Educación Sexual, folletín adolescente, que de hecho ya mencionaba en una entrevista que le hacen en el Marva. Eh, que hace parte de las experiencias que tuvo como en el colegio, porque en una parte de la biografía también ella mencionaba, o de la autobiografía mencionaba, o en unas entrevistas, decía que había hecho parte de un colegio que era el Opus Dei y que tenía como unas cosas muy estrictas y muy reglamentarias, porque también pertenecía como a la élite cartagenera, y que pues ella no pertenecía ahí, sino era una familia de clase media más o menos que llegaba hasta fin de mes y que trataba en este caso ella de de estar como entre esas dos líneas que era entre la élite porque estudiaba ahí, pero era de otro lugar, entonces bien interesante como esas tres novelas que ella menciona o nos menciona también que desde la parte editorial trataron de recolectar tres de sus obras que eran la introducción de su producción, son como las tres primeras novelas, así que también es muy interesante empezar a ver como la génesis de su obra en esa en esta compilación que hace Alfaguara. Eh, a mí me parece muy interesante también algo que ella menciona, y es que varios de sus cuentos y varios de sus libros han sido encargos, han sido proyectos que llegan de, de otras personas, de algunas editoriales, de algunas revistas, ¿cierto? Y es, es realmente ponerse en el ejercicio, ¿cierto? Y cómo combinamos eso que me están encargando, ¿cierto? Pero eso también que yo puedo dar desde mi punto de vista. Diego, Diego ¿qué, ¿qué libros conoce de la autora? Eh, cuál ha sido su, su recorrido, aunque yo creo que ya va a decir todos. De hecho, el único que no he leído es Orquídeas. Es el único que no he leído. ¿Y Orquídeas eh, ¿es, es difícil de conseguir Orquídeas? Sí creo. De hecho, la mitad de la obra de ella, sobre todo la de la primera parte, es muy difícil de conseguir porque salió en editoriales pequeñas, tanto argentinas como españolas. Entonces, por ejemplo, esa carátula de, hay ciertas cosas que una mujer no puede hacer descalza, es de una editorial, creo que española. Y ese, yo me lo encontré, pero por pura casualidad en, en Lerner. Eh, y, y eso, como que lo compré, había tres libros más y desaparecieron, nunca lo volvieron a pedir. Bueno, ese tipo de cosas que terminan pasando, además, muchas veces con, con mucha obra de, de muchos autores que se edita muy poco. Y en el momento en que se agotan las ediciones, si usted tiene una maravillosa y si no, grave. Entonces, eh, me parece que desde que gana el Casa de las Américas y Alfaguara pues, toma la decisión de, de publicarle ese, ese conjunto de cuentos, eh, la obra de Margarita García Arroyo empieza pues, a tener un mayor impacto en, en el, los lectores, precisamente porque es Alfaguara quien empieza a publicarle parte de su obra. Me parece que ella... Hace algo muy inteligente y es no vincular su obra exclusivamente con una editorial. Eh, ella tiene relación con varias editoriales, al menos acá eh, Laguna le ha publicado primera persona eh, y. Tiene también varias relaciones con, con editoriales argentinas para ir publicando su obra y como también ciertas versiones de su obra. Entonces me parece que es, es muy inteligente en ese, en ese sentido, de, con las relaciones editoriales. Y, y, el, y el último libro me pareció muy curioso eh, la recopilación de las tres novelas, porque el, el, último, el último texto, eh, Educación Sentimental, es que se llama. Sí. Micrófono. Educación sexual. Folletín adolescente. Sexual. Ese texto. Eh, yo lo vi publicado en la recopilación de textos de primera persona. Eh, no sé si en la primera edición o en la edición aumentada, que fue la segunda que también sacó laguna. Y, por ejemplo, ese juego con los géneros me parece. Es decir, yo creo que a ella poco y nada le interesa lo, el problema de los géneros. Porque. En, este, en esta recopilación efectivamente la presentan como una novela corta pero cuando uno lee de primera persona parece un cuento largo <laughs> entonces eh, y uno lo puede asumir de, 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 de ambas maneras porque finalmente también la narrativa de ella apunta como a esa, ese juego y esa construcción de los personajes pero también esos narradores que, que les gusta reflexionar el entorno en el que están si son personajes también o hablar de esos personajes de los que está hablando entonces me parece que mmm, ella no, no creo que tenga mayores uh, preocupaciones en relación como a, a los géneros es claro que obviamente cosas peores tenía toda una intención y que me parece que es de los libros más diferentes de ella porque me parece que ahí en ese libro es donde menos la encontré a ella Sé de varias historias donde ella, claro, lo de hacer como ciertas revisiones o se le contaron una historia o se encontró en un diario tal de historia y entonces ella como que recreó toda esta situación. Pero me parece que en cosas peores es donde ella menos aparece precisamente porque escogió otro tipo de narradores, otro tipo de personajes. Me parece que fue un, un libro muy calculado que efectivamente estaba apuntado como para este tipo de, de concursos. Si uno se lee el de hay ciertas cosas que una mujer no puede hacer descalza, ahí hay un juego que me parece muy interesante, pero que es bastante sobre infravalorado, digo, que es tener a ocho personajes que son mujeres y las ocho historias en algún punto se interrelacionan unas con otras. Es un juego literario que pues no es nuevo, varias veces se ha hecho. Pero me parece que ese libro ha pasado muy de agache precisamente por eso, porque tiene un elemento uh, muy experimental. Pero además, esas ocho mujeres a mí me gustan mucho porque de hecho me hace pensar en Requiem por un sueño, porque entonces hay una mujer que se la pasa viendo programas de concurso y es supremamente obsesiva y luego nos cuentan desde la visión de alguien que está en el programa concurso y se gana ciertas cosas bueno para que hay, hay ese conjunto de cuentos es, es muy interesante pero de nuevo creo que lo castigaron mucho por por ser demasiado experimental mientras que esas estas obras como un poco más pensadas como cosas peores y sobre todo también la novela tiempo muerto eh, le han dado muy buenos reditos en términos de, de llegarle como mucho más a, a un público que hasta ahora la está conociendo porque es una de esas autoras que ya está dentro del de catálogo de Alfaguara. Sí, eh, precisamente, y digamos, yo creo que ahí ya Diego nos, nos hace una invitación a, a tratar de conseguir si lo podemos hacer eh, hay ciertas cosas que una mujer no puede hacer descalza, de Margarita García Roballo. Eh, a mí me parece que, que la invitación y la entrada a muchos de los autores son precisamente sus relatos, son sus cuentos. Eh, y yo sigo creyéndolo, digamos, eh, firmemente. Y, y creo que la invitación para alguien que quiere conocer un autor es acercarse a un relato. Es acercarse a un relato. Ya depende del autor si con ese relato capturó a su lector y se va a convertir en ese lector constante de ese autor o de esa autora. Entonces yo creo que la invitación a leer los relatos, y creo que lo hacemos acá, porque la mayoría de los textos que hemos escogido, creo que solo en Ferreira eh, decidimos leer, fue algunos fragmentos de, de, la, de sus novelas, de su, sete, de su tetralogía, ¿cierto? Eh, pero de resto hemos tratado de buscar relatos, incluso en algunos autores ha sido más complejo que en otros. Eh, e invitarlos desde eh, la lectura de la narrativa de cuento a encontrar a este autor, a encontrar esos elementos que nos pueden llamar la atención y que ojalá ese cuento que ustedes escojan los agarre, ¿cierto? Entonces, y precisamente hoy, hoy escogimos algo de cosas peores y es el texto que le da nombre al libro, ¿cierto? Y como lo decía Diego, es bien particular porque acá... Hay, una, hay, un, hay un narrador distinto, ¿cierto? No es un narrador en primera persona, sino es un narrador que está hablando de otro y, y de unas cosas bien particulares, de cosas peores, ¿cierto? Ya charlaremos, ya charlaremos, vamos a leer entonces con la maestra Ida y venimos a nuestro cierre de nuestro ciclo 5, Letras Colombianas, con la autora eh, colombiana y cartagenera Margarita García Roballo y vemos... También es un cierre del año, es un cierre del año, por eso tenemos invitado. Esperemos que en el 2022 le demos continuidad a este proyecto y tengamos muchos más invitados. A mí me encantaría, por ejemplo, encontrar estudiantes de, del bachillerato sí. que, que son lectores, ¿cierto? Eh, que, que están agarrados a las sagas, por ejemplo, que están agarrados a algunos autores y, y que me, me encantaría tenerlos acá también para interactuar con algunas opiniones, tanto del colegio unión europea como del colegio gonzalo arango, y tener, ojalá, invitados como, como, eh, diego, quien es eh, difusor de la literatura, quien es tallerista de escritura, quien es un amante de la lectura y de la literatura también, quien tiene un proyecto muy interesante del cual ya vamos a conocer un poquito más después de la lectura del cuento. entonces, acá empiezan. Los timbales. Bueno, empece empecemos entonces, bueno. Cosas peores de Margarita García Roballo. Titi se llamaba Ernesto, como su tío materno, que hacía las veces de papá. El papá de Titi vivía en otra ciudad con su otra familia, pero iba a visitarlo cada 15 días. No era una ciudad lejana, quedaba una hora en carro y su papá tenía un carro rapidísimo. Titi solía esperarlo sentado en la vereda de su casa vestido con un jean oscuro y una camisa de manga larga que le daba calor. A su mamá le gustaba vestirlo así cuando venía su papá. Desde la vereda, Titi podía oír el motor resonando cuadras antes de llegar. A los pocos segundos sonaba un chirrido y se levantaba una polvareda de tierra amarilla que lo cubría todo. En su cabeza, como solía explicárselo a sí mismo o a veces a su tío Ernesto, a Titi le gustaba ver a su papá, pero en la vida real no la pasaba tan bien con él. No compartían muchas cosas. El papá de Titi, que se llamaba Daniel, era esencialmente un tipo atlético. Practicaba todo tipo de deportes y corría cada mañana con un grupo de personas que se inscribían en las maratones de aficionados que organizaban las marcas deportivas. Titi no había heredado ni uno solo de esos genes. Era un caso raro. Su mamá, que se llamaba Fanny, no era tan atlética como su papá, pero era una mujer espigada como una garza. Así le decían las amigas del club de lectura, que se reunían los martes en su casa. Cada vez que le decían eso, ella miraba de reojo a Titi, que simulaba estar viendo televisión, echado en el piso de la sala, panza arriba, como un pequeño mamut. Luego le indicaba a sus amigas, con señas, que por favor hablaran de otra cosa. Naciste así, mi amor, no hay nada que podamos hacer para remediarlo. Le explicó su mamá la primera vez que Titi le preguntó por qué era tan pero tan gordo. Titi había nacido con un sobrepeso poco común y su condición, según los médicos, no supo tratarse desde temprano. Al principio, Fanny no veía mayor problema en que fuera un bebé gordo. Al contrario, para ella era un síntoma de buena salud. Daniel, en cambio, insistió en que lo sometieran a una dieta, que consultaran a un especialista en nutrición. ¿Quieres que le haga una liposucción? decía Fanny. ¿Quieres que tu hijo se parezca a la anoréxica de tu amante? Para ese momento, el papá de Titi ya vivía con su otra mujer. Ella sí era como él, atlética. También era mucho menor que Fanny y trabajaba en una multinacional, no en una biblioteca pública. Cuando Titi tenía cinco años, tuvo una hermanita que a los seis meses ganaba carreras de gateo en el Nursi y al, y al que la llevaban. A los nueve meses caminó. A los catorce meses corría a la velocidad de una liebre cazadora. Al menos eso le contaba a su papá. Que había mandado a hacer camisetas con una foto de la nena empuñando un trofeo en forma de biberón que decía: Soy veloz. Cuando Titi se ponía la camiseta, la cara de su hermanita se ensanchaba hacia los lados, pero no se la puso muchas veces. Faltó que Fanny la descubriera entre la ropa sucia para que empezara a usarla como trapo de limpiar. Su papá dedicaba buena parte de las veladas que pasaban juntos a tratar de convencerlo de que practicara algún deporte o de que, al menos, cada mañana le diera una vuelta caminando a la manzana de su casa. El primer día camina hasta la esquina y vuelve. Después sumarle la cuadra siguiente. Y así, cada día te vas poniendo nuevas metas. Titi lo escuchaba atento, mirándolo de frente, mientras succionaba el sorbete de su jugo de frutas sin azúcar, que era lo único que le permitía tomar su papá cuando salía con él. ¿Lo vas a hacer, hijito? Le preguntaba al final con una cara de desolación que hacía que Titi sintiera enérgico, aunque sabía que nunca haría cosa semejante. No podía hacerlo por lo de su insuficiencia respiratoria. Le parecía extraño que su papá no supiera eso, pero tampoco tenía ganas de explicárselo. Hubo una época en que las compañeras del colegio de Titi se dedicaron a rondar los sigilosas. Se le iban acercando de a poquito y de buenas a primeras le pinchaban la barriga con lápices de punta afilada para ver si se desinflaba. A veces le sacaban sangre, y eso era grave porque Titi tenía problemas de coagulación. Entonces corría hasta la enfermería, con dificultad, para que lo curaran y llamaran a su mamá o a su tío. Los niños le hacían bromas, le llevaban en el pupitre con restos de comida. En general, lo hacían el viernes, al final del día, y cuando Titi llegaba el lunes se encontraba con una nube de abejas y moscas sobrevolando su puesto, embutido de comida podrida. Por eso... Ya no dejaba los libros ni los cuadernos. Cargaba con todo, todos los días, a pesar de que le hacía doler la espalda. Por suerte, su tío Ernesto lo llevaba cada mañana y lo buscaba cada tarde y lo ayudaba con la mochila. Pero en el colegio se lo veía andar por ahí, con la cara mantecosa de sudor y su bulto de libros a cuestas como un gran caparazón. Algunas maestras lo invitaban a merendar con ellas. Entonces, Titi podía descargarse y sentarse un rato a descansar. Titi siempre quiso a sus maestras, aunque no entendía por qué ellas no podían hacer que sus compañeros dejaran de molestarlo. Cuando Titi cumplió 12 años, dejó de usar jeans. La talla de niño grande o adulto pequeño no le quedaba y la de adulto medio le daba vergüenza. Vergüenza con quién chillaba Fanny y Titi miraba a la vendedora de la tienda y alzaba los hombros. Optaron por las sudaderas de algodón. Por esa época su tío Ernesto dijo que ya era hora de que le dieran un poco más de independencia. A los 12 años todos los muchachitos iban y venían del colegio en bicicleta o en bus. El mismo Titi, con su permiso, ya había salido solo algunas veces. Fanny se opuso. Primero, Titi no cabía en los asientos de los buses y la gente. En vez de ser comprensiva y solidaria, lo empujaba brusca, haciendo que el muchachito se replegara como un multo hediondo en el escalón del fondo, donde no podía ver en la parada de su casa y terminaba pasándose. Eso a Titi no le parecía particularmente malo. Sentado allí podía mirarle los calzones a las señoras que iban de falda y eso le gustaba. Segundo, la bicicleta de Titi era demasiado aparatosa y nunca había aprendido a manejarla bien. Se podía caer y raspar. Y Dios no lo quisiera, decía Fanny con el mentón tembloroso, desangrarse antes de que llegara una ambulancia. No se volvió a mencionar el tema. ¿Cómo estuvo tu día, campeón? Últimamente su tío le decía campeón y eso a Titi no le gustaba. Estaba claro que él no era ni siquiera nunca campeón de nada y le parecía una grosería que alguien le dijera eso. Titi alzaba los hombros y le gruñía a su tía algo incomprensible como única respuesta. Es la adolescencia, le decía Fanny a su hermano cuando él venía con que Titi se estaba portando raro, osco o introvertido. A Fanny le molestaba la atención excesiva que algunas personas ponían en las deficiencias de su hijo como si todo lo que hacía o dejaba de hacer tuviera que ver con su peso. Y no, se decía Fanny, había cosas que no. Ernesto no insistía, pero se quedaba incómodo y molesto porque a medida que crecía, Titi se iba haciendo una persona más ausente. Se pasaba horas con los ojos enterrados en un jueguito electrónico que consistía en cazar personas con una red inmensa que se autogeneraba a partir de los gargajos que se lanzaba al jugador. Un muñeco diseñado por Titi a imagen y semejanza del propio Titi. Su condición le impide socializar normalmente. Pasa más tiempo en la enfermería que en el salón de clases. La, la profesora hablaba de un modo que a Fanny le pareció absolutamente impostado. No será para tanto, dijo Daniel, que estaba a su lado. La miró como recién, como si recién la, la descubriera. Para ese momento, Titi tenía 14 años, pesaba 109 kilos y le habían descubierto una nueva afección. Era alérgico. No era alérgico a tal o cual cosa, era simplemente alérgico. Cada tanto le aparecían unas protuberancias en la piel que le picaban horriblemente y solo podían controlarse con una inyección carísima. ¿Y usted qué nos recomienda, señorita? dijo Daniel, frunciendo el entrecejo, mirando a la profesora con un gesto que intentaba pre aparentar preocupación, pero que Fanny sabía era lascivia, pura y dura. Yo diría que necesita un colegio especial, dijo la profesora. Y Fanny sintió como un puñetazo en la cara. Miró a Daniel, que estaba pensativo, su frente atravesada por tres líneas rectas y profundas. Imaginó que él imaginaba cosas que podría hacerle a la profesora con la lengua. El hombre estaba obsesionado con la lengua. Habían pasado años, pero ella bien que se acordaba. Fanny se levantó de la silla y respiró hondo. Se presionó el entrecejo con el dedo índice y lo movió en forma circular. ¿Se siente bien, señora? dijo la profesora. Lo que está diciendo es inaceptable, contestó ella. ¿Sabe que la puedo denunciar por discriminación? No puede ser que no quiera a Titi en este colegio solo por ser gordo. No es eso, Fanny. Es que... Daniel empezó a hablar, pero Fanny agarró su cartera y salió del salón del colegio, de la cuadra, del barrio, y llegó caminando hasta su casa. Esta vez, Ernesto la apoyó. De ninguna manera, Titi estaba presente. Quiero ir al colegio especial, dijo, sin apartar los ojos de su jueguito electrónico. Fanny lo miró, deshecha. Pero... No eres especial. Los hombros que solía mantener erguidos y rectos como una percha de ropa se le vinieron abajo. Ernesto miró el piso. Titi pinchó el botón del shot y mató a tres. Alzó la cara y le dijo a su madre, entonces no quiero ir a ningún colegio. Su chico no es especial, dijo el director del colegio especial y Fanny empuñó las manos. Claro que es especial, no lo ve bien. Le puedo recitar durante horas todas las enfermedades de las que sufre por culpa de la obesidad. O quizás al revés la obesidad es un síntoma más de las múltiples deficiencias de su organismo, aunque eso nunca lo sabremos ese día. Titi iba vestido con un conjunto gris de pantalones tipo bombacho y camisa muy ancha de algodón. Su mamá se lo había mandado a hacer con una modista del barrio, era un pequeño buda. Fanny pensó que exagerando su gordura lo tomarían más en serio. Titi esperaba fuera de la oficina del director con su tío Ernesto que elogiaba los espacios amplios del colegio, y los jardines frondosos, y el laboratorio de química con esos pequeños fetos en formol, mientras Titi alcanzaba la última etapa de su juego. Cuando estaba en esas, Titi aparecía en trance, las pupilas sobredilatadas, los vasos inyectándole sangre en la córnea amarillenta y el resto de la cara distendida. La quijada se le aflojaba y dejaba caber lo que tuviera en la boca. Baba mayormente. Vámonos. Pani salió de la dirección con paso decidido y Ernesto se levantó de un salto. ¿Y cuándo empiezan las clases? Nunca. A los 16, solo podía usar kimonos. Su obesidad, había descubierto, era progresiva y, a estas alturas, incontrolable. Con el tiempo, se iría deteriorando primero sus funciones motrices y después los órganos internos. Era difícil predecir a qué velocidad. Por el momento lo más complicado era caminar, así que decidieron limitárselo al máximo. Una enfermera lo asistía de 9 a 5, cuando llegaba Fanny y del trabajo y la revela, relevaba. De todas formas, Titi no hacía mucho más que jugar en la computadora que habían colocado en una mesita auxiliar enfrente de la cama y tenía controles. Comer lo poco que su dieta le permitía, granos, sopas y papillas, y caminar hasta el baño. ¿Cómo está mi príncipe valiente? Cuando Fanny llegaba a la casa, lo primero que hacía era ir al cuarto de Titi. Siempre lo encontraba en la misma posición, con el cuerpo encorvado, la boca abierta y los ojos fijos en la computadora. ¿La pasaste bien hoy? Genial, mamá. Tuve un día fabuloso, le contestaba amargo. ¿Quieres jugar al Monopolio? No. ¿Al parqués? No. Titi había avanzado mucho en su juego de video. Se había conseguido un programa que le permitió modificar el diseño inicial. Ahora el Titi virtual no lanzaba gargajos, sino que cargaba un arma que disparaba pequeñas cabezas de niños que, cuando impactaban en el objetivo, estallaban. La ciudad en la que se movía estaba hecha de escombros y restos de personas. La calle principal estaba asfaltada de huesos que, al pisarlos, craqueaban. ¿A los naipes? Mm. A las nueve en punto, lo llamaba su papá. Se veían poco. Daniel estaba muy ocupado en el trabajo. Era un trabajo nuevo que consistía, según le contaba a Titi, en gritarle a mucha gente inútil. Me gustaría que me contaras algo, hijo. No tengo nada que contarte. Titi, Trataba de no perder la paciencia ni la concentración en el juego porque a esa hora era cuando mejor le iba. Por la mañana se levantaba de mal humor. Después de almorzar tenía sueño. Después de la siesta hacía calor. Nada de eso ayudaba a mejorar su ranking. Por la tarde llegaba su madre con su algarabía. Después se aparecía su tío con su cara lamentable. Y cuando por fin se iban todos, lo llamaba su papá. Titi, todo lo que quería por una vez en el día, era empuñar el control y disparar cabecitas. ¿Es definitivo? La voz de Daniel estaba quebrada. El médico habló de un tratamiento alternativo, algo experimental que hacen en Estados Unidos. Fanny lloraba. Hablaba en susurros desde el teléfono de la cocina, mientras vigilaba el pasillo con el rabillo del ojo, como si existiera la posibilidad de que Titi se levantara de la cama para espiarla. Si hay que llevarlo hasta allá... Lo llevamos hasta allá. A veces Daniel adoptaba unos aires optimistas que Fanny detestaba. ¿Te dijo el doctor cuánto costaría todo el tratamiento? No. ¿Va a parar el deterioro? No. Entonces, ¿puede alargar? Fanny se ahogaba. ¿Puede qué? Fanny colgó, abrió el grifo, se lavó la cara, fue hasta el cuarto de Titi y entró. No, dijo Titi, sin dejarla terminar. Pero, mi amor, es un tratamiento sencillo, muy fiable. Podrías hacer tantas cosas que Titi ni la miraba. No notaba la gravedad de su voz. Estaba entregado a la pantalla y a la tos. Era un nuevo síntoma de su insuficiencia respiratoria, uno de los más peligrosos, porque si tosía con flema podía ahogarse. Por eso era mejor que permanecieran sentado. El aire del cuarto estaba tan cargado de olores que Fanny se mareó. Se sentó en una esquina de la cama. Lloró en silencio y entrelazó las manos. En la computadora vio la cara del muñeco, igual a la de Titi, pero llena de cicatrices. Los pies eran los de un palmípedo, las manos, garras, y tenía tetas largas, lengüetas que le llegaban a las rodillas. -¿Tú no tienes tetas, Titi? le dijo, en un tono que parecía más el de una pregunta que el de una afirmación. ¿Titi tiene tetas? le preguntó Fanny Ernesto. Mientras tomaban una infusión digestiva, Después de la comida, varias noches después. ¿Qué? Me parece que él cree que tiene tetas. No tiene tetas. Eso mismo digo yo. Los dos sorbieron sus pocillos. Los dos pensaron que no había mucho más que decir al respecto. No era algo que pudiera debatirse. Titi tenía tetas, ¿sí o no? No, eso habían dicho. Y eso era, punto. Quiero cagar. dijo Titi. Desde hacía unos meses lo asistía un enfermero fortachón, porque la enfermera de antes ya no podía con su peso. ¿Qué dices? Preguntó el enfermero, acercando su oreja a la boca de Titi, cuya voz se había debilitado. ¿O no exactamente? La enfermedad hacía que el cuerpo aumentara de peso, pero algunos de los órganos internos mantenían su tamaño y resultaban insuficientes. En una radiografía era posible ver cómo sus cuerdas vocales se perdían dentro de la inmensidad de su aparato fonador. Tiene la caja de resonancia de un elefante, pero con la capacidad de un mosquito. Algo así había explicado Fanny alguna vez. El enfermero lo sentó en el inodoro, entrecerró la puerta y esperó afuera. Ya, dijo Titi al rato, y el enfermero fue por él. Por esa época se aburrió del juego. Ya no podía mover los pulgares con tanta facilidad. Además, le dijo una tarde al enfermero, ya había superado todos los rankings posibles. Había llegado a jugar en línea con otros jugadores y también los venció. Fueron pocos. Su juego estaba tan customizado que a nadie le parecía tan atractivo como a él, hasta que ni siquiera a él. Un día, el Titi virtual se dejó matar por unos niños voladores que disparaban ácido por el ombligo y no se volvió a regenerar. Ese mismo día descubrió la ventana. Quiero salir. ¿Qué dices? Cuando consiguió entender lo que Titi le decía, el enfermero se quedó mudo. Al cabo de un rato dijo: Lo consultaré con tu mamá. Fanny pensó que Titi no toleraría la lástima de los vecinos y ella tampoco. Pensó que era mejor no inventar complicaciones que no tenía, que eso era lo que la vida les había puesto y que las cosas estaban bien, relativamente bien, y que peor sería tantas cosas. Había cosas peores. Después miró los ojos expectantes de su hijo y dijo, pienso que es una gran idea. Yo también, dijo Ernesto. El enfermero asintió. Tardaron tres días en organizar la salida. Fue un viernes, a eso de las 11 de la mañana, en una silla de ruedas que el enfermero consiguió prestada. Lo llevaron a un parque cercano, en un horario no muy concurrido. Al cabo de una semana se convirtió en rutina. Daniel pidió vacaciones y pasaba a buscarlos. Iban Ernesto, el enfermero y Titi adelante. Cuando llegaban al parque lo bajaban de la silla, lo sentaban en el pasto la espalda contra un banco de piedra, si Fanny se hubiera enterado, a lo mejor habría suspendido los paseos por el tema de la alergia, pero ninguno le dijo nada a Fanny. Los tres hombres se sentaban cerca de Titi, custodiando lo de los perros y los niños y las pelotas voladoras. Tomaban cerveza, le daban sorbitos, hacían chistes, hablaban de mujeres, amenazaban a Titi con llevarlo a un burdel, se reían. Titi asentía, decía pocas cosas, se sonreía más por ellos que por él. Después decía, me duele la espalda. Y lo ayudaban a acostarse boca arriba, la cabeza elevada sobre un almohadón, por si tosía con flema. Ahí dejaba de oírlos. Se dedicaba a mirar las nubes, arrastrándose lentísimas. Se preguntaba si iban o venían, hacia dónde. Pasaban horas, pasaban días, pasaban nubes, y Titi deseaba que alguna se detuviera y se derramara furiosa sobre él hasta arrasarlo, hasta que no quedara nada. Cosas Peores de la escritora colombiana Margarita García Roballo. Bien, bien, ¿qué tenemos para decir de cosas peores? Además de que es un cuento bien particular, tiene, tiene cosas bien particulares y aunque creo que como lo mencionaba Diego, no tiene muchos elementos de lo que se puede resaltar de la obra de Margarita García Roballo, eh, se vuelve muy interesante. A mí me pareció muy interesante la historia de Titi, maestra. Bueno, a mí me parecían varios elementos como las contradicciones que hay dentro del cuento en el mismo personaje, ¿no? lo grande que es, pero lo pequeño que es, lo indefenso que es. Entonces, esas cosas me, me gustaron muchísimo dentro del personaje y aun cuando no utiliza, digamos que esa narración en primera persona, lo encuentra uno, o sea, uno logra empatizar con, con el personaje de Titi y hay una relación con la familia directamente. Entonces, hay una, hay una relación muy... Eh, digamos que, que traumática con el papá no desde el mismo instante en el que no lo reconocen en, en el que no lo acepta con sus diferencias entonces creo que ahí hay, hay una contradicción familiar pero hay una lucha y una disputa familiar también no y, y bueno eh, eso que, que hablábamos de, de cosas peores pues pues sí de alguna manera de alguna manera está inscrito ese título y lo narra dentro de la misma dentro del mismo cuento hay algún momento en donde dice cosas peores Creo que es, es, es esa contradicción pero también es, es, me gustó esa, esa inmersión del juego en la realidad y cómo pasa de esa ficción como a la realidad dentro de la misma verosimilitud del relato entonces me pareció como varios elementos ahí que, que podemos ver desde la superficie pero que si le prestamos más atención posiblemente encontremos más cosas. Sí yo, yo, yo podría decir varias cosas y me parece en una relación muy muy general. Eh, lo que han vivido muchos chicos de alguna manera en la pandemia cierto me parece un, un cuento muy muy cercano a este momento precisamente yo, yo quiero escuchar a diego porque diego también es gamer de alguna manera ha estado por ahí con sus ejercicios de juego <laughs> sin hacer una relación por supuesto directa con el personal diego diego había leído el cuento ya 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 tenías en la referencia ya que es un lector de margarita Sí, eh, les había comentado que casi recién salió el, el libro, lo había leído, eso ya se fue un par de años al menos, eh, y ahorita escuchando esta relectura realmente lo que me hizo pensar es en ese conjunto de escritoras latinoamericanas que se la están jugando como por una suerte de un nuevo fantástico y una suerte de terror. Y estoy hablando particularmente de Samantha Schweblin, de Liliana Colanzi y de Mariana Enríquez. para que, que este cuento se enmarca muy bien o encaja bastante bien dentro de, dentro de ese conjunto de relatos que estas autoras eh, y las apuestas que estas autoras están haciendo en términos de, de cuentística. Entonces. Eh, no lo, no lo había pensado previamente, quizás para, para aquel entonces todavía no había leído tanto de, de estas otras autoras, pero conozco y sé que Margarita García Arroyo tiene una, una estrecha relación con Mariana Enríquez y, y a mí me parece que se siente, en este cuento se siente un poco su, su presencia, su influencia, como su mirada, que, que, que este personaje... Empieza a perder su forma, como que es una cuestión de, de empezar a casi irlo descomponiendo en vida. Pero hay que esos elementos juegan mucho como con. Están muy hermanados, están muy emparentados con, con esa, esas formas nuevas de, del terror que quiere que quiere establecer María Enríquez en su narrativa. Entonces, mmm, Creo que esta vez lo he disfrutado mucho más, este cuento. Quizás en la primera lectura, más bien mi sensación fue como de extrañeza realmente. Como llegaría a decir como, uy, no, pero esta no es la margarita García ese que yo conocía. Pero ya en este contexto creo que sí empiezo a, a encontrarle como mucho más, como darle mucho más sentido, al menos en este cuento, pero creo que en general al libro. Es, es, es bien particular lo que comenta diego eh, porque precisamente las, las tres actoras que nombras son argentinas y eh, precisamente margarita está en la argentina hace varios años. cierto. es, es, es de alguna manera. Eh, pues estoy lanzando una, una opinión muy, muy personal. pero es de alguna manera como que eh, de algunos años para acá la argentina eh, está mostrando esa literatura de terror. no está está ambientándose, o sea, su ambiente, de alguna manera, <coughs> perdón, es de terror y de extrañeza, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, siempre se hace relaciones un poco con los peligros de fumar en la cama de, de Mariana Enríquez en algunos relatos que no son de terror, sino que hay un suspenso y hay una, eh, sí, hay, hay, hay algunas cosas como bizarras, como, como raras, como extrañas. ¿Cierto? Y que, que eso hace parte de ese terror latinoamericano, ¿cierto? Eh, hay unas cosas tan particulares eh, que al narrarlas eh, nos producen sensaciones y esa incomodidad eh, se vuelve, esa afectación se vuelve de alguna manera esa cercanía al miedo y al terror, ¿no? Aunque, por supuesto, eh, si estamos hablando, por ejemplo, del desentierro de Angelita, pues encontramos unos elementos del terror. Eh, eh, inevitablemente, pero entonces esas autoras definitivamente y lo hemos charlado con la maestra Ida, son autoras que tenemos que traer y es un género definitivamente como el género de la ficción en Latino, de la ciencia ficción en Latinoamérica, son eh, autores y relatos que tenemos que rescatar y que definitivamente los maestros eh, tenemos que llevar al aula, tenemos que llevarlos a los talleres de escritura tenemos que llevarlos a las universidades colombianas porque se podrían hacer lecturas y discusiones muy interesantes. Entonces, eh, yo creo que ahí está el ejercicio. Entonces, invitadísimos a leer Cosas Peores, a leer eh, la literatura, los cuentos y las novelas de Margarita García Rovallo. Y en este momento queremos queremos que, que Diego nos invite un poquito y nos hable un poco de, de los no escritores, de los no escritores. ¿Cómo, ¿Cómo es ese cuento y qué hay para el 2022? para que nos vayas invitando, Diego, y para que vayamos un poquito cerrando lo que ha sido eh, este año, este año con sus particularidades, ¿cierto? Este año con este ejercicio del de Club de Lectura Literario Exploradores del Abismo, que quiere ser uno más de esas experiencias de invitación y de discusión de literatura, ¿cierto? Y por eso esperamos que en el 2022 haya continuidad y hayan muchos invitados. ¿Qué son los no escritores? Los no escritores somos tres personas que un día dijimos, uh, hemos tomado varios talleres de escritura creativa y no estamos a gusto con ninguno. Y dijimos, vamos a crear nuestro propio taller de escritura creativa uh, con las cosas que queremos que tenga un taller de escritura. Esa propuesta que en un principio pensábamos y que ejecutamos al principio en Zipaquirá, ya que uno de los integrantes es de allá, eh, posteriormente la propusimos dentro de, el, en ese momento naciente, programa de la red local de talleres de escritura creativa de Lidartes. Eh, fue un proyecto que nos aprobaron en su momento y digamos que desde entonces, eso fue en 2013. Pues de cierta manera hemos estado, hemos podido estar vinculados en este espacio de los talleres locales, eh, siempre pensando como en mejorar, en cambiar, en, en, en estar pensando constantemente en eso de las estrategias para, para la escritura creativa. Eh, en el marco de, de esta pandemia, bueno, previamente también habíamos empezado a incursionar en, en el podcast, hicimos unos podcasts que se llaman eh, No Escritores, eh, empezamos a hablar de todo, empezamos a hablar de cine, empezamos a hablar de literatura, empezamos a hablar de juegos, empezamos a hablar de, de cuántas cosas nos apasionaban, porque no, para nosotros eh, hablar de las narrativas es hablar de eso que nos apasiona y finalmente ese, ese espacio eh, durante el tiempo que... Que lo trabajamos, pues era básicamente hablar de lo que nos interesaban. Y, y en la pandemia eh, pasó algo muy curioso que fue eh, muy al principio de ella, en abril del año pasado. A propósito de, y eso ya es como muy personal en mi caso, de, de, de mis paranoias en relación con todo esto. Yo dije: estamos viviendo la sociedad distópica que. Huxley construía en un mundo feliz. Entonces, un día puse en mi, en mi Facebook: Hey, quiero volver a releer un mundo feliz. ¿Quién se anima? Y no sé, en ese momento, claro, estaba empezada la pandemia y todo el mundo estaba estresado, nadie sabía qué iba a pasar. Hubo un grupo de personas que se animaron y, y así finalmente configuramos lo que hoy es actualmente el club de lectura de ciencia ficción. Un mundo feliz. Curiosamente, y a propósito de lo que decía Macroll, eh, pues hemos estado indagando en la ciencia ficción latinoamericana, encontrando unos autores y unas autoras fascinantes realmente. O sea, ha sido una gran exploración que a mí me ha enseñado muchísimo de un tipo de literatura que no tenía en ningún radar escrita aquí en América Latina desde principios del siglo XX hasta la actualidad, entonces ha sido algo muy interesante, pero también hemos pues eh, leído a los autores cánones de la ciencia ficción, como Stanislav Lem como Ray Bradbury, como Philip K. Dick, el mismo Huxley, y efectivamente para, para 2022 quisimos volver a los orígenes, y a propósito de que no sé qué celebración se está en este momento llevando a cabo a propósito, no sé si de Frankenstein o de la misma Mary Shelley dijimos hay que leer a Frankenstein como como una obra de ciencia ficción quizás la primera y quizás una obra que pocas veces aparece dentro del canon de la ciencia ficción entonces para eh, la última semana de enero de 2022 eh los no escritores y el club de lectura de ciencia ficción estaremos comenzando la, la revisión y lectura de, de esta maravillosa novela, eh, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Y nada, pues están cordialmente invitados. Eh, encuentran a no escritores en todas las redes habidas y por haber. Estamos en Instagram, estamos en Twitter. Estamos en Telegram, estamos en Facebook, no tenemos TikTok porque somos muy aburridos. Entonces, en, pero en el resto de, de, de redes sociales nos encuentran así, como no escritores. Listo, Diego, muchísimas gracias. Primero que todo, agradecerte por acompañarnos el día de hoy, por esta invitación también. Vamos a colgar la página de los no escritores en nuestra fanpage, Club de Lectura Exploradores del Abismo. Tenemos también un blog, un correo electrónico para que los que quieran interactuar con nosotros. Esperamos próximamente ingresar también a otras redes sociales, tratando de, de vincularse con esos lenguajes eh, donde la literatura también tiene cabida y me parece que es importante estar allí también. Eh, definitivamente, hace poco, hace poco estuve viendo, no lo terminé, me parece que hay que terminarlo. Hay una serie en Netflix que se llama Las Crónicas de. Eh, Frankenstein precisamente y es una versión es una versión interesante es una versión interesante eh, bastante oscura bastante sangrienta diría yo ambientada en la época aparece como personaje de Mary Shelley entonces es interesante es interesante para que lo, lo unas y lo mezcles ahí con con el el eterno prometeo y recuerdo recuerdo eh, haber visto cuando eh, Cine Colombia, porque no ha vuelto, no, hasta ahorita están regresando. Cine Colombia mostraba estas obras de teatro desde Londres y desde París. Tuve la oportunidad de ver eh, Frankenstein desde el teatro de Londres con este autor, eh, este actor, perdón, que no recuerdo el nombre, pero es el que es el protagonista de la serie de Sherlock Holmes británica también. Eh, excelente actor me parece y, y ver ver la obra de teatro de Frankenstein me parece me llamó muchísimo la atención y, y me dejó me dejó en la cabeza la historia cuando había leído el libro que ya lo había hecho hace algunos años entonces me parece una invitación interesante y, y bueno para el próximo año también nosotros tenemos eh, estamos discutiendo y estamos pensando en, en traer no solo autores colombianos y latinoamericanos que por lo menos desde mi punto de vista eh, son autores que tenemos que llevar a la escuela, sino que hay autores universales que, que nos ponen a reflexionar. Eh, tú nombrabas a los de ciencia ficción, tuvimos un, un ciclo de ciencia ficción también con los grandes, con algunos, ¿no? Eh, y de los cuales, por supuesto, Úrsula Guin también eh, nos llamó muchísimo la atención, tiene una literatura muy interesante. Y yo creo que este es el ejercicio: este es el ejercicio, los no escritores, el Club de Lectura Exploradores del Abismo y todas estas. Estos grupos, eh, estos equipos, estas personas preocupadas por la lectura y por, defin eh, por difundir la lectura y la escritura, me parece un ejercicio que hay que continuar y que por supuesto hay que llevar a las escuelas y hay que llevar a las universidades y al, al ciudadano de a pie. Adita. Bueno, Macrol, antes, y que cuéntame. Me da, no, así como tan dramáticamente, pero es que me hizo recordar que el año pasado y a propósito de la pandemia, el Royal National Theatre de Londres abrió en, en, en su página en YouTube de manera gratuita, presentó sus grandes obras completas, y precisamente una de esas, y que fue la que pude ver, fue la de la de Frankenstein, en donde están dos, como bien decía Macro, dos eh, eh, actores que me parecen muy buenos, que es Johnny Lee Miller. Y Benedict Converbach, en donde lo que hacían era que eh, ellos se turnaban el, el rol del monstruo. Entonces, en, en una puesta en escena, uno era Converbach y el otro era Frankenstein. La siguiente vez que representaban la obra, intercambiaban roles y uno podía ver cómo eran las diferentes representaciones, tanto de Frankenstein como del monstruo, desde la visión de estos dos. Eh, de estos dos eh, actores, y me pareció que eso fue una experiencia fenomenal. Lástima que, claro, pues ya pasó todo este tipo de cosas, ya volvieron a cerrar sus canales, y que digamos, toca esperar a que pronto Cine Colombia haga el favor, que no es ni tan favor porque es de un costo elevado poder ver estas obras. Eh, ojalá las vuelva a traer porque me parece que son obras fascinantes, espectaculares, eh, es un gran reparto y son grandes. Eh, actores, entonces bueno, ojalá ojalá se vuelva a dar esas, esas oportunidades Entonces sí, y, y aprovechar, aprovechar, invitamos a los que nos estén viendo en este momento y a los que puedan ver esta transmisión en otro momento a, a que busquen los no escritores y a que se acerquen si es de su interés leer Frankenstein por primera vez o releerlo que me parece que las dos lecturas son son nuevas en en, en sus momentos, yo quiero escuchar y como esta vez nos extendimos un poco porque tenemos un invitado, porque es la última sesión de nuestro ciclo y de este año. Eh, yo quería preguntarle a la maestra Ida, digamos, ¿qué le queda, qué le queda de los diferentes ciclos eh, y, y cómo cómo fue esa experiencia del club de lectura para ir cerrando, compañera? Bueno, pues para mí fue definitivamente una exploración, como dice el título de, del club, fue totalmente una exploración de varios autores. Tuvimos varios ciclos en donde teníamos escritores que conocíamos, pero también teníamos escritores que, por lo menos en muchos de los casos, uno no, no había escuchado. Por ejemplo, para mí Margarita García Roballo es un hallazgo, yo no la tenía dentro de mi radar, definitivamente. Creo que aún cuando le esté publicando Alfaguara no estaba dentro de mi radar. Entonces me parece que esos hallazgos para mí son muy valiosos, aparte porque había nombres conocidos también de escritoras, porque tuvimos también como esa búsqueda de siempre tener en el ciclo una escritora o dos escritoras que nos permitieran también como abrir la perspectiva. Y creo que una de las cosas que me pareció mucho chévere ahorita, escuchándole a Margarita García Roballo, lo que, lo que ustedes hablaban sobre lo que se está haciendo en Argentina, sobre los escritores que están en este momento también en auge, y, y yo me ponía a pensar como en los ciclos anteriores que habíamos tenido, y me quedó muchísimo lo de Netel, por ejemplo, lo de La Huésped lo relacioné también con lo que está pasando con Margarita García Roballo y el cuento que leímos. Y también recordaba a Wendy Guerra, que aun cuando teníamos bastante, digamos que controversia a la hora de leerla, también veíamos eso de la autoficcionalización. Es decir, si pudiéramos empezar a hallar un tejido, posiblemente encontramos muchísimas cosas en común dentro de lo que estamos leyendo y dentro de las narrativas contemporáneas. Y creo que eso es lo que nos permite el club. Y lo otro que también me dejó, que me parece muy chévere, es que... Esos hallazgos musicales, esos hallazgos que en este caso tienen que ver con lo pictórico, mencionábamos que queríamos empezar a mirar, por ejemplo, ya no solamente, lo can no lo canónico, sino por ejemplo los cuadros, sino empezar a mirar, a seguir viendo instalaciones, a seguir viendo performance, a seguir viendo en este caso también arte urbano, a seguir viendo fotografía, es tratar de expandir como esos relatos que no se queden solamente en este caso en las novelas, en los cuentos, sino cómo podemos seguir armando tejido a partir de las expresiones culturales y artísticas. Que se dan en varios países y que pueden estar complementadas precisamente con las visiones y las problemáticas que empezamos a hallar. Entonces, creo que son muchas cosas los aprendizajes que nos dejan este club de lectura y, sobre todo, el hecho también de estar leyendo, de estar leyendo, de estar leyendo. Y eso a mí me parece que es un ejercicio, pues, maravilloso y, y que nos permite seguir encontrando otros autores y no quedarnos siempre con lo mismo, que también es como lo importante. Bueno. Entonces, rápidamente, rápidamente les voy a recordar lo que fue este año. 2021, arrancamos el 31 de mayo, arrancamos el 31 de mayo en plena convulsión en este país, eh, con la protesta eh, en Colombia, eh, y pensamos precisamente arrancar con uh, lo que llamamos o lo que denominamos relatos sobre el devenir del conflicto. Estábamos en el conflicto, dentro del conflicto, y queríamos hacer una revisión. Eh, ¿Por qué no? De algunos elementos de la literatura. Entonces, eh, hablamos de autores tan importantes como Hernando Telles. Eh, descubrimos, para mí eso fue un descubrimiento, Rodrigo Parra Sandoval, eh, con un cuento como es eh, La Billetera, ¿era? Álbum de billetera. Álbum de billetera, perdón, donde estaban las fotografías. Sí, ya. Eh, Daniel Ferreira, que es un autor joven que está haciendo una tetralogía sobre la violencia en Colombia. Después pasamos a tres autores cubanos: eh, Alejo Carpentier, por supuesto, que es uno de los referentes grandes en Cuba. Eh, la maestra Ida ya hablaba de Wendy Guerra, hablando de lo femenino también en la isla. Y un autor que a mí me llama especialmente la atención, que es Leonardo Padura, y que lo hemos leído. Eh, y un autor que me parece sumamente interesante con la novela policíaca eh, en Cuba. ¿Cierto? Pasamos a ciencia ficción en la literatura universal. Ahí eh, hablamos de Isaac Asimov, lo mencionaba eh, Diego también, Ray Bradbury, Philip Dick y Ursula Úrsula Guin eh, como referentes de la ciencia ficción. Hay muchos más, pero siempre, siempre tratamos de armar ese marco. Después hicimos una exploración que me, que me llamó muchísimo la atención, especialmente a mí, que fue cuatro autores mexicanos, donde arrancamos, por supuesto, con el grande que es Juan Rulfo, ¿cierto? Elena Poniatowska, que a pesar de que no es de México, eh, hablamos de la búsqueda de identidad, por supuesto, ¿cierto? En Elena Poniatowska y también de los géneros como la crónica y como la investigación, ¿cierto? Con su libro maravilloso La Noche de Tlatelolco. Eh, Juan Villoro, que es un crítico y un lector fundamental en la literatura mexicana. Y Guadalupe Nettel, que es un descubrimiento y una autora eh, muy interesante contemporánea. Y cerramos, cerramos este año 2021 con Letras Colombianas, con Gabriel García Márquez, Marvel Moreno, que es una autora que definitivamente invitamos a leer y a descubrir, Evelio Rosero, que es un autor que me llama muchísimo la atención especialmente, y hoy cerramos con Margarita García Roballo. Entonces, ahí tuvimos un año sumamente interesante. Eh, y ya estamos discutiendo, lo vamos a dejar con sorpresa, pero esperemos, esperemos que en el 2022 también hayan muchos autores, muchos ciclos, muchos temas. Y como lo decía la maestra Ida, tenemos que empezar a entrelazar, ¿cierto? Eh, la, el arte plástico, la pintura, la fotografía, el muralismo, eh, el street art, eh, la música, el cine, el teatro. Esto es una amalgama y un entretejido de las artes. Eh, que parte y que el hilo es la literatura, ¿cierto? Y que tenemos que llevar este ejercicio a la escuela y que tenemos que darle continuidad y fuerza. Entonces, muchísimas gracias para las personas que nos aguantaron un poquito más el día de hoy. Eh, esto queda en el canal Macrol Franco para las personas que quieran acceder a él. Tenemos una lista de reproducción donde tenemos desde el piloto, porque hicimos un piloto. Un piloto desde la improvisación y la locura, pero que nos sirvió como base para empezar a arrancar a organizar ciclos, a pensarnos autores, contextos, categorías, artes, etc. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos la lista de reproducción, Club de Lectura de Exploradores del Abismo, donde pueden encontrar todos estos, eh, estos en vivos y estos videos donde hemos hablado de estos diferentes autores. Muchísimas gracias, Dieguito, por acompañarnos. La, la renovación de la amistad, hace bastante tiempo que no nos vemos en vivo nos hemos visto, lo he visto en diferentes en vivos, en diferentes charlas pero no hemos podido encontrarnos en vivo por todo esto de la pandemia le agradecemos la invitación eh, yo conocía y sabía ese... ese esa cercanía que Diego tiene a la literatura de Margarita García arroyo y agradezco que haya podido tener el tiempo para acompañarnos y por supuesto un agradecimiento enorme a mi compañera a mi partner que ha sido eh, eh, esta esta digamos eh, relación de amigos que tenemos ya desde hace mucho tiempo pero eh, esa relación desde la pasión por la lectura y los libros lo que nos ha unido a ser este experimento y esta exploración. Entonces, esperemos que nos veamos en el 2022. Felices fiestas y espero que estén leyendo mucho y que regalen también libros y que se regalen a ustedes libros. Eso es importantísimo. Gracias Aida y gracias Diego. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cerramos entonces, cerramos con música y queremos cerrar con una canción. Que nos pareció interesante porque es una combinación colombo-argentina. Entonces, son dos grupos argentinos muy interesantes, ¿cierto? Que son eh, Onda Vaga, cierto, que en este caso está con Perota Chingó, que son dos eh, mujeres que hacen un dúo maravilloso de música desde la Argentina, pero en este caso están cantando una canción del Pacífico colombiano. Entonces, Margarita García Roballo es esa combinación de la costa caribeña y de Argentina y queremos dejarlo con esta fusión argentina de una canción colombiana para cerrar este ciclo maravilloso y esta sesión sobre Margarita García Roballo. Muchísimas gracias a todos y que lo disfruten. Denme un segundito y ya se los comparto. Disfruten entonces onda vaga con, pero está chingo, el currucó. El currucó.